¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches por la noche. Buenas noches, veraniegas. ¿Cómo va todo? Mucho calor. No sabes lo que agradece el profesor el uniforme de verano. Sí, ¿no? Bastante, sí, bastante con la horca esta. Como va. ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Salvo el calor. Bien. Bien, moderadamente bien. Yo alucino, Lumi. O sea, en pleno verano, con la gente en la playa. 16 participaciones. O sea, vamos, aplauso mutante, impresionante. Impresionante. Fíjate, parecía que iba a ser un reto fácil y hay mucha gente diciendo, no sabía lo que hacer, aquí me habéis pillado. Fíjate tú, ¿eh? Yo pensé que iba a ser como mucho más sencillo el planteamiento. Y oye, ha dado quebradero de cabeza más de uno, ¿eh? Y eso ha dado lugar a piezas chulas y originales, ¿eh? Y alguna nueva incorporación a la academia, ¿eh? Tenemos Ole. gente. ¡Oh! Por supuesto, tenemos muchos clásicos, que ya da gusto llamarlos clásicos, hay que reconocerlo. Pero, oye, tenemos alguna incorporación nueva y eso es hiper, hiper bueno, que se unan mutantes a la familia. Y tenemos piezas muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Y con técnicas muy distintas. Lo cual es guay, porque hay gente que se ha salido del. Como no me. Aquí el señor delegado no me dejó pintar una miniatura este mes. Me obligó a salirme también de mi Yo zona de confort. te dejo hacer lo que tú quieras. Pero la mirada de excepción era imposible superar la Lumi, ¿no? Yo me dijiste, no, sé original. Dije, me cachis en nada más. De hecho, aún no he vuelto a cambiar el plan desde que hablamos la última vez. Porque tuve algún pequeño percance. Yo he tenido que cambiar el plan. Pero bien, bien, satisfecho con el resultado de este mes. Estoy pseudo contento. Tenemos Peñita en el chat ya, ¿eh? Sí, bueno, un saludo a todo el público en directo y a todo el que venga después en YouTube. Muchas gracias por pasaros y vamos a ver. Espérate porque no he mirado Sin la problema. configuración de la ventana antes de empezar. Tranquilo, sin problema. Estos programas de verano molan porque si realmente estás de vacaciones, la sensación de poder verlo tranquilo es, uff, durante el curso siempre va uno atacado diciendo yo, vamos, Bien, bien. Esto. estaba en verano y emitía y será lo mejor del mundo. Pues Esto me da. nada, está todo en su sitio. Cuando falta Jason, que ya se incorporará cuando pueda. Ah, sin Pero problema. Ya bueno. si quieres, vamos empezando nosotros y luego el que se una cuando buenamente pueda. ¿Vale? Pues el primero de todos es nombre de usuario Josem, que este mes se ha adelantado a sus compis de clase y ha mandado las cosas antes que ninguno. Así que dice: Hola, buenas noches, soy nombre de usuario Josem. Para el reto de este mes he utilizado un regalo que me dieron para Navidad. Game Master es un set que tiene pinturas, un pincel y cinco minis, las típicas de rol. Que si jugaré, probablemente no. Pero no quería saltarme este reto. Las mini me gustaron bastante, pero son muy pequeñas. El dragón no lo pinté yo, me lo trajo mi hija de un viaje. No me trajo un imán de nevera de 3 puntos. De nevera, 3 puntos para ella. Gracias por los retos. Así que efectivamente, yo he de reconocer que como todo el plástico me gusta, me da igual que sean grandes, pequeñas, pero todas me hacen ilusión. Pero entiendo lo de estos packs que son así más chiquitines y a lo mejor no parecen las miniaturas que uno diría, ¡buah! Esto no es la super tal con un millón de detalles, pero yo me lo paso hiper pipa pintándolas. O sea, son como muy divertidas. Y estas que vienen como los perfiles básicos de Dungeons and Dragons y demás, el brujo, el mago, el guerrero, tal, los personajes así prototípicos son muy, muy, muy divertidos. Y aquí tenemos, esta era realmente a lo mejor la idea un poco que yo tenía de inicio, decir, bueno, pues gente que tenga que pintar cosas para sus juegos, pues que aproveche este mes y pinte cosas. Aunque ya digo que hay una tonelada de gente que se ha salido hiper por peteneras, pero muy sorprendido con la pintura de nombre de usuario José, ¿eh? Está muy, muy detallada y creo que le ha aportado un montón
a las propias minis, que a veces pues eso son a lo mejor un poquillo más estándar, y sin embargo le ha dado mucho, mucho sabor. Y luego cuando... O sea, están muy, es que son muy, muy pequeñas, ¿eh? Míralas en la mano. Yo creo que son más pequeños de 28, ¿eh? O tenderá al 28 puro de... Bueno, claro. Es que estamos acostumbrados al 28 de Warshop, que el Marine... Pero es que el 28 de Warshop no es... A ver, Warshop no hace 28. Warshop hace escala heroica. ¿Cuál es la escala heroica? Pues dependiendo de cuándo y qué, puede ser entre 32 y 40. 28, claro. 28 milímetros es la escala de las minis de metal de Ral Parta y de Senos Anillos, ¿sabes? Y tal, de los 80, principios de los 90. Claro, y es que es un palmo más pequeño, ¿eh? Es una cabeza menos que la de Warshop, pues me refiero, que es un ostensiblemente más pequeño. Yo, sí. Alguna que he cogido así de tamaño de 28 real, digo, claro, pero lo entiendo, porque insisto, los marines, que es con lo que al final acabamos comparándolo todo, el marine es 2.5 metros en teoría. Entonces, claro, si lo reescalas, sería un 28 no. milímetros, un personaje muy grande, ¿no? Y aparte que tú te coges un marine de los 90 y te coges un marine de ahora y ha crecido un centímetro. Ah, vale. Entonces sí que ya está clarísima la, claro. la intención. Sí. Yo creo que juegos como Malifaux y todo eso sí que intentan mantener el 28 más puro. Sí, pero al final lo van abandonando, porque Infinity, por ejemplo, empezó siendo un 28 estilizado y al final ha ido ampliando la escala, porque el 28 no, o sea, es una escala que está muy anclada a lo que es la miniatura de rol, ¿sabes? Y la miniatura de juegos de los 80, 90, aunque en realidad ya en los 80 y 90 Warshop ya hacía escala heroica, ya se saltaba el 28 milímetros, era más las minis de rol y tal. Pero al final es que se queda muy chiquitita, ¿sabes? Sí, cuando vas a jugar en un tablerito con casillas de una pulgada, ¿sabes? Por tamaño y tal, te encaja, pero luego visualmente, a la hora de pintarlas... Bueno, es una locura. A ver, al final es que tampoco le puedes hacer una miniatura de 28, igual que tampoco le puedes hacer una miniatura de 15 milímetros. Lo mismo detalle. O de 8... Lo mismo que a una de 40, pero también es que viste más y se ve más subiéndole un poquito la escala. Pero claro, esta me imagino que tenderán eso, a una escala más clásica. Claro. Más old school. Old school. Me hiperencanta la mezcla de colores de justo en la que te has quedado parada, ¿eh? Ese rojo hipersaturado con ese verde hipersaturado. Los dorados del traje me han parecido una paleta ahí muy, muy, muy chula, ¿eh? En general la paleta de colores que he usado para los personajes está muy bien, porque es muy diferenciada y, y cada uno con su personalidad. Sí, es muy llamativa, se ve muy bien de lejos, que además esa es la idea un poco de todo esto. Claro, es que precisamente para miniatura de este tamaño lo ideal es eso, no volverte tan loco con ¿sabes? Con mucha técnica de pintura, sí. Pero sí el contraste en el esquema de color al final es lo que te quedas y lo que ves. Y el hecho de eso de que tienes, ¿sabes? Tan separados al enano, al elfo, al, ¿sabes? Sí. Al otro elfo, al tiefling, o sea, cada uno tiene su... Ha ido usando más o menos, si te das cuenta, hay personajes que repiten colores, pero aún así, por cómo está planteado el esquema... Sí, pero son claramente diferenciados y además ves el color dominante enseguida. Entonces, ha asociado a los personajes a tonos básicos del... Pues eso, la hechicera con la capa azul, el guerrero va de rojo... El enano va más amoratado, está el arquero y el guerrero son los que están un poco más parecidos, ¿no? Sí. Pero lo que llevo un rato preguntándome es... ¿La base? ¿La base que has hecho? ¿Rodillo? Yo creo que es un rodillo, ¿no? Más por el borde del contorno de la base. Puede que sea goma Eva, que hay goma Eva con dibujo. Ah, pues sí, he visto alguna, pero no con ese dibujo. Es rodillo, mira. Dice. Rodillo. Es que funciona muy... Te haces ahí una plataforma para hacer fotos y demás hiper chula en un segundo, ¿eh? Rodillo y mucha masilla. Muy bien.
Y el dragoncete, creo que era Celia que decía que le termina de dar el Sí. punto, sí. Desde luego, como fondo para la foto, queda muy bien también. Está muy bien aprovechado todos los elementos del kit. Muy No, pues bien. un trabajo muy chulo, ¿eh? Muy bien, José. Sí. We Además, like it. vuelve a despertar el espíritu rolero de los aquí presentes, que yo estoy hiper frustrado porque hace mucho que no juego. Y. Nosotros vamos a tener que quedar muy pronto para seguir nuestra campaña de HAARP, porque ayer en el directo, casualidades de la vida, que he visto que está por Sí. aquí también, le tocó el sorteo de Mood Pastelería, 6 galletones, a nuestro máster. Vamos. Así que, oye, que Fantástico. por lo menos dos o tres galletitas para compartir en la próxima partida, a ver si Galletas se Mood, las arrima. mejores galletas del hobby, por favor. Y eso, o sea, galletas y rol. Y esas galletas y rol. ¿Qué me cuentas? Vamos. Mira, Jason en el chat dice, Manu, de Murcia a Alicante no hay tanto, ¿eh? Correcto, correcto. Yo echaré una campañita de Chulu ahí, un one shot. Eso cuando queráis. Oye. Eso se organiza en un minuto, vamos. Mira, Tonino en el chat dice, pero pronto. Sí, por Pero favor. lo hice por las galletas. Qué suerte, Hola, bueno, por Jorge. aquí, por Mira, aquí. está Loreto también. Está Loreto, sí. Y por aquí más que qué suerte dicen que tongo. Bueno. Pues los que digan que es tongo, que compren las galletas, que tampoco están tan caras, ¿eh? Correcto. Y te digo yo que con una comes, ¿eh? Hostia. Es una barbaridad. Están hiper buenas y son enormes. Enormes. Sí. Muy bien, Bueno. pues seguimos para adelante. ¿Vamos con Marzal? Vamos con Marzal. Vamos, nada menos que con Marzal. Dice, buenas mutantes. Dejé el reto anterior a medio acabar e hice trampas. Faltaban por hacer unos vitrales y pintar la chimenea, entre otros arreglos y cambios que procedo a explicar. 1. Calco con un lápiz inclinado el relieve de los marcos de las ventanas. De esta manera tengo la forma exacta del vitral. La uso como plantilla para marcar el área en un papel de acuarela y procedo a encajar el dibujo. 2. Flipa. Los vitrales pintados con acuarela y entintados para simular las nervaduras del plomo entre juntas de vidrio. La idea es aplicar una capa de resina transparente UV sobre los dibujos. Representan a varias entidades de la fortuna de la cultura europea en diferentes regiones y épocas. 3. Arcángel Miguel en la fachada principal, ser protector, guardián y benefactor del destino. El mundo de la resina es para darle de comer aparte, correcto. Además, yo me estoy metiendo ahora en el apasionante mundo de intentar hacer. Pero Bueno. una cosa, Marzal ya está haciendo el reto de este mes y del que viene. Correcto, aunque él dice que hace trampas con el Bueno, anterior, pero bueno, del que esto. viene, del que ya estamos, porque estamos a día 5 ya, pero. Sí. Dice, si os fijáis, en el rosetón veréis un grumo cristalizado y burbujas. Creo que podría aprovechar este happy accident para crear una parte de la ventana rota o algo así. Cosas que he cambiado respecto al reto anterior. He hecho una baranda más alta para que no se salgan los lados arrojados con furia. También he quitado las estatuas de la tribuna para no tapar el vitral y he puesto unas flores y el busto del jinete azotatormentas de una entrega de Stormbringer de Salvat, a la espera de fabricarme algunas gárgolas. Lug como dios celta de las artes y las habilidades. Le scratché sajón. Tiché como la diosa griega de la fortuna. Sí, le he dibujado tanto a Lug como a Tiché cintas con escritura en latín. Un batiburrillo sin sentido. El hogar, la Jarre de Foc. Este reto lo dividí en dos para liberarme el calendario y poder acabar todos los proyectos a tiempo. Puede que me haya quedado un reto más comedido, pero al final ha quedado resultón. Y bien que uso la torre para partidas de Aquelarre. Saludos, oh, Aquelarre, gran juego. Sí. Ahora, mañana a veros. Pues este Adiós, es el. Tercito. Mira, yo. Dimos, yo. Venga, vamos. Hasta mañana, tío. Mañana. Vamos, Me parece de una Ay, hombre, elegancia. de verdad. Bueno, como todo lo que hace Marzal, él dice Sí. que es menos.
pero ya es que solamente el dibujo, o sea, es que me parece una burrada, o sea, es de una elegancia, es de... Cualquiera se hubiera puesto a hacer cualquier cosa para rellenar ese hueco de la vidriera y demás, y es que, vamos, es que esto es para mí, a mí me da miedo tirar un dado por si rompo algo ahí dentro, ¿eh? Que además Marzal es ilustrador y se nota la mano, ¿eh? Hombre, claro. ¡Fua! Sí, ya en el lápiz, o sea, yo es que ya me había puesto a hacer zoom en el lápiz, porque es que ya solamente el lápiz... Es una barbaridad. Es espectacular. Ahí, esa. ¡Qué envidia la Virgen! Y la acuarela súper limpia, o sea... ¡Tremendo! Yo... Es que sin palabras, yo todo lo que hace este señor... No sé, me parece... Es de una finura, de una limpieza, de una elegancia, de una exquisitez... Que todo lo que diga uno, o sea, no sé, yo parece que lo hiciera todo con yeso mal pegado al lado de lo que se consigue hacer. Es una, parece que a todo le han pasado la mopa, ¿eh? Es una barbaridad. Enhorabuena, tío. La elección de los colores de los cristales es tremenda. La parte de lore de todo lo que son las vidrieras en sí. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Un artista, como dicen por aquí, pues efectivamente. Efectivamente. Es que sin palabras, tío. Es un índice que es menos ambicioso el proyecto. Vamos, yo me podría tirar todo el verano haciendo una de esas y no lo haría así. No, a ver. Aquí lo que pasa es que sí que le gana la mano en el sentido de que se lo lleva a su terreno, se lo lleva a la ilustración, ¿sabes? Entonces, claro, Sí, que se ha movido más en su salsa, claro. Digamos. Lo ha juntado todo. Pero aún así... Bueno, el día que haga una miniatura que pinte, o sea, que cante o que toque, intentaré meterme. Una maravilla, Marzal. Una maravilla. Ojo, o sea, que Von Hammer amenaza con venir en octubre. ¿Qué dices? De eso dio y admiración, efectivamente. Es amodio. Amodio. Esto de la tabla periódica. Amodio. Valencia 246. Estoy seguro de que a mí me saldría igual. No lo dudamos, ¿eh? No lo dudamos, el número de José. ¡Hombre! Es rabia directamente ya. Odio profundo, envidia. Verde, color verde todo. Pero envidia, pero de la mala. De la mala, de la repugnante, de la, vamos, sí. Despreciable completamente. Vale, pues vamos con el siguiente. Sí, Jason, ¿te vas a poner cámara? Lo voy a intentar. Vale. Espérate, te lo digo porque... ¿Dónde era esto? Vale. Vamos con el siguiente, que el siguiente tenía yo ganas de verlo porque lleva todo el mes, mientras yo estaba ahí con mis figuras para One Piece Rules y con la mesa y tal, estaba él dándole al proyecto. Bueno, le ha dado mucha caña y además muy bien, bueno, ya lo dijimos el mes pasado, que este muchacho escribe bien, ¿eh? Me refiero a que está todo muy bien explicado, muy bien puesto, esto... Aquí se apuntan muchas maneras, ¿eh? A todos los niveles, porque estamos hablando, lógicamente, de Semi Muppet Mutant, que hizo su aparición el mes pasado y que vuelve a entregar piezas y nos alegra enormemente. Dice, buenas, Academia. Un momentito, aprovecho para saludar al mutante extraño, que por cierto, creo que no te he escrito todavía, para avisarte que ayer te tocó un premio en los sorteos del directo especial y te tenemos que pasar un código de minis guapas. Dicho lo cual, ¡hombre! ¡Oh, ya estamos! Para ti. Dicho lo cual, vamos allá. Semi Muppet Mutant.
Pues dices, buenas Academia, soy Semimarte Mutant y os presento mi proyecto de este mes. No os preocupéis que este mes no hay lore. No te tampoco porque el del mes pasado estuvo muy bien. Al leer el reto de este mes, que consistía en hacer algo que se utilizara para jugar, pensé, pues si hacemos una torre de dados no será demasiado difícil. Por desgracia estaba equivocado, qué ingenuidad la mía. Mi idea principal para el proyecto era una torre de dados que fuera un dragón saliendo de un castillo abandonado. O sea, cualquier cosa, ¿sabes? Dicho, voy a... sí, algo sencillo, así, para empezar. Como que te voy a hacer un paralelepípedo y que caiga el gato. No. Voy a hacer un dragón saliendo de un castillo abandonado. Pero vamos a ver, ¿en qué escuela está aprendiendo ese mismo Mapet? Eso también es verdad. Si lo llegas a hacer saliendo de un volcán, ya me parto. Que le tiran los dados por la boca y salen por la base del castillo. Foto cero. Vamos, facilísimo. Bueno, pues los pasos de este proyecto son... 1. Para hacer esta torre de dados, cogí una botella de plástico de 1,5 litros y le corté la parte de arriba, la del tapón, haciendo que nos quedara un cilindro. Después le corté un agujero lateral, que sería por donde saldrían los dados. Tras hacer estos cortes, mi padre tuvo una idea genial. La idea consistía en coger las partes de plástico que habíamos cortado y convertirlas en pequeñas rampas que sirvieran para hacer girar el dado. No sé si se entiende bien la foto, es la foto número 4. Así que lo pegué con la termoencoladora. Grave error. Luego vi que los dados se caían de la mesa al lanzarlo. Bueno, lo de la termoencoladora se entiende, ¿por qué? Claro. Supongo que en cuanto el plástico tocó caliente, pues pasaron cositas. Dice, luego vi que los dados se caían de la mesa al lanzarlos, por eso le pegué una caja de cartón en la base de la torre. Y tras varios intentos, no me podía creer lo que estaba pasando. ¡Funcionaba! Ahora que la parte importante ya funcionaba, solo faltaba la decoración. Para eso cogí la tapa de la caja de cartón de antes para que coincidiera con el agujero de la botella. Y en ella hice un círculo con agujero dentro para poner en un futuro la cabeza del dragón. Sigo que tenía varios... En teoría, uno de los siguientes pasos era cubrir la botella de masilla, pero la masilla no se pega bien en el plástico, así que la cubrí toda con cinta de pintor. Cuando pensaba que había terminado, miré la idea inicial y me di cuenta de que estaba dejando algo muy importante: la cola. Por eso escogí un trozo de alambre y papel de plata y me puse a hacer el esqueleto de la cola. Al tener la lista, la pegué a la torre y así es como quedó la primera fase de la torre. Esa es la foto número 14, no sé por cuál vas a dar. Justo, la 14, acabo de llegar. Sí, perfecto. Ahora ya era hora de tomar prestadas las herramientas de modelar de mi padre, porque iba a utilizar masilla. Empecé por modelar la cola y continué modelando, con mucha ayuda de mi padre, la cabeza. Y así es como quedó la segunda fase de la torre. ¡Qué chula! Es que claro, es que fíjate, y no se plantea buscar un dragón de juguete, es que se lo está montando gran escala. Ahora solo quedaba modelar el castillo, para eso empecé llenando toda la superficie de la botella con masilla y con una herramienta de modelar mía, bueno, entre comillas, empecé a dibujar ladrillos por toda la pared. Te puedo decir que soy todo un experto de la masilla gracias a la Masterclass Express que Lumi me hizo en un directo. ¡Ole! ¡Ole! Después me di cuenta de que la caja que impedía que los dados se fueran no servía para nada porque la cola del dragón los pararía igual. Así que corté la caja y con el cartón sobrante monté unos mini muros de decoración. Yo que estoy a punto de pensar que iba a decir, con lo que me sobró de caja me alicaté el baño. Lo usa todo para todo. Al sobrarme tanta masilla decidí hacer unos ladrillos. Concretamente hay tres tipos de ladrillos. Los pequeños los utilicé para decorar los mini muros de cartón, los grandes los utilicé para hacer la decoración encima de la torre y los mini que los utilicé para hacer el suelo de la torre. Ahora que ya está todo modelado, tocaba darle una capa de imprimación negra. Cuando se secó, le di con una capa de pincel seco de gris claro y azul gris para que me diera ese tono tan piedra. Después pinté el cuello del dragón como si estuviera a punto de escupir fuego. Otra ideasa de mi padre. Y le di una capa de color rojo al dragón. Por último, mi padre le pintó los ojos imitando a los de Smaug, el dragón de la película del Hobbit. Ahora solo faltaba las decoraciones naturales, así que cogí una rama seca de mi jardín y la corté para simular enredaderas.
pero solo siendo palos quedaba algo soso, así que recolecté la primera especie de cocinar que encontré por la cocina y mi padre le pegó con una mezcla de cola con agua y el resultado me gusta mucho. Para dar más detalles, cogí arena de gatos y la puse en un tupper junto a una mezcla de pintura negra y blanca que daba un gris piedra. Cuando se secó, lo repartí por la base, aproveché para tapar algunas imperfecciones y el resultado está chulo. Y aquí está el resultado final, con el vídeo del funcionamiento. En realidad teníamos más ideas como poner ventanas o carteles, pero un mes no da para tanto. Imaginaos ahora cuando os envío el proyecto, es el día 29, así que llego por los pelos. ¡Saludos! Bueno, el acabado es preciosísimo. Quisano dice, digno de Motu, de Masters del Universo, totalmente, ¿eh? Buenas, Sancarras. ¡Yes, Sancarras! ¡Qué grande! Y de Sancarras que la cabeza del dragón mola mucho. Pero muchísimo. A ver, sí. Mira, si te hay vídeo y todo. Madre mía. Es buenísimo. Eso quiere decir que el crío este nos está comiendo la tostada, ¿eh? Sí. Joder. Escúchame, que si las nuevas generaciones vienen así... Yo me retiro antes de tiempo, ¿eh? Me jubilo pronto, ¿eh? Las nuevas generaciones vienen fuertes, pero porque las antiguas generaciones no tuvieron los maestros que tienen las nuevas también, ¿eh? Hombre. Que aquí toda España ha aprendido de vosotros, ¿no? Habéis creado una generación de discípulos que durará años en el país. Me flipa. Así que... O sea, el dragón es espectacular. Pero el efecto de la enredadera, tío, ha quedado súper guapo. Muy chulo. Es muy chulo, lo único es que si no ha secado o no ha cubierto las plantas, no sabemos dentro de un mes qué tipo de vegetación natural va a tener la torre. Esperemos que al final, con toda la mezcla que le ha echado y demás, esté sellada, porque yo ya he tenido mala experiencia con no sellar palos y piedras y cosas así. Dándole al aero y todo, o sea, es que... Ah, y ¿sabes lo que me gusta un montón también? Aquí ya me sale la rama de profe. Que no se apropia una idea o una cosa que no haya sido completamente suya. Enseguida dice, en esto cogí esta inspiración, aquí me ayudó tal, esto lo he hecho yo y esto me han ayudado a hacerlo. O sea, es hiper generoso en ese sentido, ¿eh? Le da a todo el mundo lo que le corresponde y agradece a todo el mundo lo que ha hecho para que la pieza al final esté como está. Así que doble mérito también por eso, ¿eh? Es hiper honesto con el trabajo, se nota el cariño con el que lo hace. Y las gracias que da a todo el mundo que le está ayudando, así que fenomenal. Es un súper trabajazo. Sí, sí. Y además otra cosa que me gusta a mí mucho es el cero miedo. ¿Sabes? Sí, que aquí están todos los señores mayores que cada vez que les digo, no, esto lo modelas y tal, buh, ponerme a modelar. Ahora. Es que yo no sé qué. Míralo aquí el colega, que es lo mismo, se hace un empedrado, que se hace una cabeza de dragón con su cola y todo. O sea, cero miedo, sin miedo al éxito, ¿sabes qué dicen ahora? Sin miedo al éxito, que los dados se salen, le pongo caja. Que luego me sobra la caja, pues le quito pues la caja. Pues le quito la caja, pues claro, y ya está. Y tirando para adelante, sí, sí. Y arriesgando. Dice su padre, es que tiene muchas horas de escrachata. Tiene sobredosis. Y luego dice Quisano, dice, pero recalco, dice, creo que no ha medido la complejidad, ha dado por hecho que era un proyecto asumible. Claro, sin miedo al éxito. Claro, claro. Es quiero hacer esto, pues me pongo a hacerlo. Y ya voy tirando sobre la marcha y aprendiendo sobre la marcha. Porque al final es que de eso se trata, de que cuando te pones a hacer algo, muchas veces es un viaje y es aprender y ponerte a hacer cosas nuevas y... Y bueno, al final, pieza a pieza es como se va aprendiendo. Pero como decimos, que se nota que es uno de los primeros trabajos en que me da igual el tamaño. Todavía tiene donde guardarlo. Eso, la marca de la casa de decir, bueno, estoy aprendiendo. Y hasta de pronto dices, wow, como no empiezo a hacer esto más pequeño, no sé cómo dónde voy a hacer el siguiente. De momento no tiene sitio. Brutal, brutal. Es chulísimo. Me encanta el degradado del cuello por abajo del dragón. Sí. Parece hiper elegante.
Me encanta que no haya dos piedras iguales ni en color ni en forma en la torre. Todo eso le da un montón de realismo. Es una barbaridad. Muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Además me engorila mucho, porque yo sigo teniendo pendiente hacerme una torre de dados y no lo hago nunca. Y al final, cada vez que veo una, digo, ¡jo! Mira Carcaj, que está en el chat ya. Dice Sancarras, nada de niño rata, esto es un niño dragón. ¡Qué maquinón! El tema del guardado es uno de los mejores problemas que tenemos, efectivamente. Podríais hacer un directo solo hablando de dónde guarda la gente las cosas. De hecho, a mí en directo me lo han preguntado varias veces que cómo hago para guardar mis proyectos y es como... En el peor de los casos, en una caja y en un trastero. O lo vendo o lo regalo o lo... ¿Qué pasa el problema? O a veces lo desmonto, ¿sabes? Lo desmonto para coger las piezas y aprovecharlas para hacer otra cosa nueva. Sí, sí, sí. No, yo ya estoy empezando a pensar que todo lo que es súper cierto tamaño tiene que ir encajado con imanes para que luego yo lo pueda poner plano o algo así. Y aunque así se me fue la pinza con la orquesta orca y todavía no sé dónde meterla, la tengo aquí dando vueltas por mi casa. Yo vivo en un piso de 70 metros, o sea que no, ni trastero ni nada. No tener que inventar el techo. Es una super ideaca, ¿eh? Y lo subo con unas poleas y lo hago. Hay peña que tiene las mesas así. Sí, sobre todo los del Scalestri. Sí. Qué guapo, claro. Claro. Pues no es un mal invento, lo que pasa es que es verdad que luego para mirar para arriba queda un poco raro, pero bueno. De perdidos al río. Bueno. Muy bien. ¿Vamos con otro? Vamos allá. No sé si lo hemos dicho, pero muchas gracias, Semimapet, por el currazo. Sí, 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 no, es una barbaridad. Es una barbaridad. Enhorabuena, es el futuro. El hobby a nivel nacional está salvado. Pues sabemos que viene alguien detrás. Pues el siguiente es David Carbonell. ¡Vamos allá! Dice, muy buenas, profe. Ya empezamos con cositas del proveedor asiático. Me gusta. Para este mes he seguido haciendo esceno para jugar a OPR, al One Patch Rules. Muy bien. Y he decidido hacer dos barricadas. Una temática de la Guardia Imperial y la otra de los Puños Imperiales. Las bases son de madera, utilicé corcho para el muro y PVC para la barricada de la Guardia. Para los barriles me inspiré en un tutorial de Sinbad el Marine. Están hechos con un cilindro de madera al que le he pegado unas gomas para darle la forma. Y el Dreadnought es de impresión 3D y los cables rotos son de unos auriculares. Espero que os guste. ¡Qué guapo! Sí, está hiper chulo. Con gomas. Sinbad el Marine tiene cosas muy chulas, ¿eh? Para aprender a hacer los contenedores metálicos y todo eso, está muy bien. Es un buen tipo, ¿eh? Lo conocimos por lo menos yo lo conocí en una free. Sí. Llevamos las dos piezas para vuestro concurso. Sí. ¿Te acuerdas? Que yo llevé el hospital mutante y él llevaba el bicho que estaba metido en el almacén que no cabía y respiraba y tal. Súper, sí. súper piezón. Tremendo. Mira, gracias a vosotros por los retos, dice Semimape. Pues a ti, tío. Mira, Eric dice, le pones un techo falso. Uf. Es que voy a tener que empezar a plantearme cosas de estas. Eso... Haces la mesa, que salga del techo, como la tele de Chocas. ¡Oh! Y el tiempo del choque. Y no va ninguna de las dos cosas por el sitio correcto, ¿eh? Créeme. Yo que me metí a educación para hacerme rico, pero no está funcionando, ¿eh? No. Algo fallaba en ese plan. Había aparecido un plan sin fisuras y luego no, ¿eh? Pues, bueno, los barriles me flipan, me parecen una super cucada. Sí. Yo creo que estas piezas son el ejemplo de tener las ideas muy claras, con los materiales correctos, o sea, es como ir todo muy a tiro hecho muy claro y el resultado es estupendísimo. Con qué poquito al final... Va sumando y va sumando, pero todo está hiper bien puesto, hiper bien acabado. Y empieza a sumar.
La pintura está estupenda. Y además que es que es escenografía absolutamente de juego. O sea, es todo con la temática del mes. Y porque además es que es eso. Son cosas que luego a nivel, ¿ves? A nivel jugable, son muy utilizables, son muy fáciles de medir, o sea, a la hora de jugar, ¿sabes? El tema de medir las distancias, la cobertura, la línea de visión y tal, están muy bien llevadas a eso. Y muy sólida, que es lo que yo a veces, lo hemos hablado una vez, que yo peco mucho. Puedes hacer una cosa muy bonita, pero luego no es consistente en una mesa. Sí. No, esta será preciosa, pero no es sólida, no es... tiene que ser una pieza sólida, robusta, que todo sea un bloque muy consistente y demás, y lo cumple todo. Y luego, pues si quieres en la pintura, sí que te pones más delicado y lo que tú quieras, pero la pieza tiene que ser un bloque sólido, que aguante impacto, que le pueda dar un dado, o sea, lo cumplen todo. He visto esto, y automáticamente... Me imagino al Death Note este. ¡No! ¡Papá! Faltan algunos pinceles secos y algún detalle de pintura. Pero lo bueno es que no, para jugar tampoco necesitas. No. O sea, volverte tan loco con la pintura. Que luego al final sí, cuanto más azúcar, más dulce. Yo soy también de los de. No, pero es que no está como yo lo quiero dejar. No está. Del todo acabado. Pero yo soy el primero que aquí luego me liaría que si pinceles secos, que si enamels para hacerle chorretones. Que si ahora le meto un pigmento para meterle polvo en la base. Aerógrafo para las esquinas con más sombra. Que correcto, sí. Pero es porque nos flipamos de más. Está, pero vamos. Me encanta lo de la coma, es que es muy chula la idea. Sí. No sé yo cómo aguantará la goma con la pintura y el paso del tiempo. Si luego le das una capa de cola, igual eso se queda ahí bien. Sí, a ver, la pega que tienen las gomas es que con el tiempo la goma se puede deteriorar y partirse. Pero claro. Si le metes ahí cianocrilato y se queda toda la goma, toda la circunferencia de la goma pegada a la madera, en principio... Como poco aunque se resquebrajará, pero no se despegará, digamos, ¿no? Sí. Se quedará cuarteada. Sí. Y eso también funciona, por lo cual. Claro, sí, así que si dentro de 5 años se te cuartea o lo que sea, le das otros toquecitos de dióxido, no sé. Correcto. Está muy bien. Lo que pasa es que también depende de la goma, ¿eh? Porque a lo mejor las gomas estas no tienen la misma consistencia que la goma elástica de... O sea, la goma de pollo, ¿sabes lo que digo? Sí, la que es súper elástica, que da un millón de vueltas. Sí. Es que estas parecen más gordas. Me recuerdan un poco a las de... A las que te ponen en los rodillos. Sí. Para hacer tope. Sí. En ese plan que son... Tienen pinta de ser duras, gomas duras. Además, estas piezas a mí lo que me resulta, yo creo que son divertidísimas de hacer. Sí. O sea, hay cosas con las que estás sufriendo más, ¿no? Dices, estás preocupado, a ver esto, tal. Y aquí dices, Dios, es que esto funciona. Mira, esto lo pongo aquí, guau, fenomenal, mira, esto, ¡buah! Sí. Es como si siempre todo quedara hiper bien y guau. Se lo pasa uno en gordo. Todo lo que pongas suma, todo lo que pones suma, todo lo que pones suma. Yo ahora mismo estoy liado con una pieza para otra cosa y digo, es que no paro, o sea, estoy más tiempo sufriendo que pasándomelo bien. Y esta es de las de decir, que bien me lo estoy pasando, esto va aquí, mira, lo voy a poner esto a cabo, qué bueno, si le cacho esto encima, aquí me sobra una tuerca, se la pego aquí a este lado, ¡buah! Hiper bien. Hiper divertido. Mira, acabo de leer un mensaje de antes de Carvajal que decía, hacer piezas grandes que puedan servir de caja para otras más pequeñas. No sé si te acuerdas, Jason, que yo tenía un proyecto de mesa. Los edificios que encajaban unas dentro de otras. Sí. Ah, para que la propia caja también sea un edificio y te sirva para guardar los otros y hacer ahí un... Sí. Hacer una muñeca rusa escenográfica. Sí. Pero que la propia caja más grande de todas sea también parte de la escenografía. Lo que pasa es que al final te dejas escenografía al aire, pero bueno. Siendo escenografía no pasa nada, tampoco tiene por qué ser tan delicada.
Y para los que no lo hayan visto, deberían ver vuestro vídeo de los orígenes en el dragón escamado con la mesita, con la, todas las piececitas del dungeon metidas en una cajita. El pecio. Será brutal. Yo, vamos, habré visto ese vídeo veces para ver cómo lo metíais todo en la cajita otra vez y encajaba con todos los pasillitos y las cosas. Es un super vídeo ese, me encantó. Me encantó. Como la bolsa de plástico dentro de una bolsa de plástico, efectivamente, la bolsa de bolsas. Un clásico español. Pues David. Muy chulo, David, muy chulo. Habrá que ir viendo esa mesa. ¿Avanzamos? Vamos. Pues el señor Eric Moscoso vuelve a estar por aquí. Siempre un gustazo verlo. Decía la profesor, presento mi tarea del mes de julio, la cual me ha sacado de mi zona de confort. No soy muy diestro en la carpintería, pero en esta ocasión tenía que hacer una pantalla de narrador. Me decidí por la técnica del pirograbado, que aquí me ha hecho gracia porque yo he hecho también otro rollo de pirograbación, con lo cual nos hemos encontrado en las técnicas igual. Dice, en la parte frontal dibujé la fachada de un castillo enano con una puerta bastante grande. En los costados dibujé dos dragones, luego me dispuse a darle efecto de madera con barniz. Le puse corcho en el interior para pegar las anotaciones. También tomé fotos con la figura más grande que tengo para ver si la puede esconder y con un manual de juego para ver si podía esconder el contenido. La pantalla en alrededor es la barrera entre el mundo de la fantasía y nuestro mundo detrás de ella. Los dados deciden el destino de la partida guardando los secretos del amo del calabozo. Saludos y espero que les guste el trabajo. Tenemos modelistas poetas, ¿eh? Yo creo que estamos en otro nivel. Me parece hiper bonito ya de entrada el color que le ha dado la madera o el que tenía. Darle ese rollo un poco más, no es exactamente caoba, pero bueno, tampoco es así la foto. Pero que el pirograbado no tiene una madera clara, sino una madera más oscura, me ha gustado un montón. Está muy chulo. Muy bonito. Y luego son como cajas, ¿no? Como... Sí, son cajas. Uh-huh. Dice Torino, dice, me gusta esta academia de temática muy roller. Sí, 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 sí. Y no acaba la cosa. No, efectivamente. Es chulísima, ¿eh? Es chulísima. De hecho, cuando hablamos de los retos, yo es una de las ideas que mencioné, porque esto es una cosa que llevo años queriendo hacer. Sí. Lo que pasa es que, como siempre me vengo arriba, y la idea que tengo yo, creo que solo podría hacerla en corte láser. Lo que tienes en mente hacer, ¿no? Sí, porque, claro. Muy complicado. Son cuadros, son tres cuadros del proveedor asiático. Muy bien pensado eso, ¿eh? No, y el hecho de que sea caja, a ver, tiene la utilidad de que te sirve para guardar, por ejemplo, material de juego. Sí. Si no, te da un juego enorme. Se pueden hacer cositas que luego verás en nuestras piezas. Que te pueden inspirar para tunearla más todavía. Yo, vamos, viendo todo ese el espacio que hay por detrás, bueno, se te pone en la cabeza loca. Sí, sí. Pero es que me pongo ahí el accesorio para tener la tablet, los enganches para los dados, o sea, hacer todo un ecosistema por dentro para el máster. Yo porque no suelo dirigir partidas, pero vamos, iría a piñón a hacer una cosa como la que ha hecho Eric. Pero muy chulo. Y mira, pirograbado. Creo que es la primera vez que vemos pirograbado en la academia. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Y vamos por partida doble porque mi pieza va por ahí también. O sea, que hemos pasado de no ver esta técnica. Pero claro, porque también eso, como estamos a veces muy centrados en el wargame, pero la academia se ha abierto un poco a distintas artes, están empezando a salir cosas. Claro. Claro, claro. Empiezan a salir cosas que no han salido nunca. La idea del castillo me parece chulísima. Es una preciosidad. Espectacular.
como siempre, ¿eh? Eric siempre le da una vuelta de tuerca al planteamiento de del mes. Muy bien, muy bien. DM es Dungeon Master. Y ponen las puertas, ¿no? Pues enhorabuena, Eric. Como siempre, una gozada ver el trabajo tuyo. Siempre, siempre bien. Y de la pintura. ¿Vamos con otro clásico? Y de la pintura final le da un aire de viejo y sabio. De viejo y sabio. Efectivamente, efectivamente. Quiero llenarlo de muchas cosas, dice. Claro, es que ahí tienes ahora un terreno de juego para... Claro. Es que esa es la idea, ir en ese hueco que te... Lo que pasa es que, bueno, luego lo tienes que poder cerrar. Pero, claro, te da para tener muchas repisitas para poner cosas ahí, tu sitio para poner tus dados, tu lápiz, una tablet, una libreta y que vaya por dentro, en fin. Es hiper precioso. Ya te digo yo porque no le daría tanta utilidad ahora mismo, pero sí, ¿no? Vamos. A piñón iría a hacerme algo así. Pues muy bien. Vale, el siguiente, hay dos carpetas. Yes, porque te cuento, porque nos ha dado un proyecto que ha hecho este mes y, pero por favor, te pido enormemente y encarecidamente que sobre todo nos ha dicho, mira, os he mandado una cosa que hice hace tiempo. Si quieres la pásate prisa, pero tienes que enseñar la última foto. Entonces, el ajedrez tienes que enseñarlo por narices. Ese no es el que ha hecho este mes, pero va con la temática de este mes. Entonces, si quieres, le das un vistazo, pero tienes que ver la última foto del ajedrez. Y luego ya, si quieres, vemos el otro. Porque es un ajedrez steampunk, hecho con tuercas y tornillos y todo eso, ¿vale? Y no voy a leer nada, luego lo leo junto, pero porque quiero que veas la última foto. El ajedrez es brutal, ¿eh? Sí. El ajedrez es la hostia. El ajedrez es la caña. O sea, yo digo, jo, ¿eh? Me voy ahora mismo a la ferretería y me monto yo aquí otro igual, ¿eh? Es un disparate. Es un disparate. Pero claro, es que la foto había que ver la última. Madre mía, todos tenemos un pasado, ¿eh? Ahí dice que todavía no os conocíais, pero que se echó la foto contigo. Sí. Buenísimo, hostia. No me acuerdo del distinto mexicano, ¿eh? Es buenísimo. Ahora ya puedo leer. Dice, muy buenas, esta vez no he hecho muchas fotos del proceso, más que nada porque he ido bastante acelerado con este proyecto. En resumen, y para hacerlo rápido. He pintado 4 héroes principales del Hero Quest. No hay mucho más que decir, se lo he regalado al máster de nuestras partidas, ya que el juego es suyo. Así podemos jugar con la mini pintada. Como siempre, les he hecho una pequeña mazmorra para que los tenga en la vitrina cuando no juguemos. Postdata, como se trataba de hacer algo con lo que se pueda jugar y para alejarnos del tema Wargame, hace muchos años hice un ajedrez del estilo steampunk con un antiguo tablero y las piezas las hice desde cero con tornillería y luego pintándolo todo. Lo vendí en un evento steampunk donde conocí a Jason sin saberlo. Adjunto foto. Por eso, hombre, aportando una foto con Jason le dejábamos enseñar el ajedrez, ¿vale? O sea, ha sabido pagar su cuota para presentar un proyecto no hecho exactamente en el momento. Y luego las miniaturas de Hero Quest, la verdad es que muy bien, ¿eh? Sí, sí. Yo el otro día nos echamos una partida aquí al Mansiones de la Locura que tiene 3 trillones de miniaturas y lógicamente no lo tengo pintado entero porque tengo una vida. Pero es que en cuanto coges cosas que están sin pintar y las pintadas es que al final dices, Dios, es que esto, yo entiendo que no, la gente no tiene por qué pensar que es más divertido que estén pintados o no, pero créanme que lo es. Jugar con la mini pintada es otro mundo. Y me gustan mucho, están muy bien pintadas, se lo he dicho a Oscar, ¿eh? Muy bien pintadas. Además tenía el detalle de poner las fotos para que se vea un poco la inspiración del cómo las ha pintado. Están muy bien, muy bien, muy, muy... Los detalles muy bien puestos, muy finas, muy elegantes. Los no metálicos les ha dado ese toque de fantasía un poco cómic, que quedan muy bonitos porque las minis no son especialmente prodigiosas las del Hero Quest. Y les he dado un toque muy, muy bonito, muy entrañable y con mucho colorido, muy, muy saturado, hiper vistosas, ¿eh? Hiper vistosas. Yo que no juego en mi vida al Hero Quest, lo tendré que probar. Qué guapo el mago. El mago está muy chulo, ¿eh?
Y le ha hecho ahí su Freehand y todo, ¿eh? Y dice, joder, qué guapa la pintura. Y dice, Celia, que está muy bien. Pues claro que nos gusta, Oscarte. Sí, es que está tremendo. Tremendo. Y además con la... con el display y todo, bien. Muy chulo. Sí, sí. Claro que sí, bueno. Perdido en Carvajal diciendo el Jason Verso. Las minis están muy bien, pero yo quiero hacer una mención especial a la puerta. Es que me encanta cómo está pintada la puerta. Sí. Se ve por aquí. En la que se ve desde arriba, ¿no? Está claro, es la bisagra con metal no metálico y todo, ¿no? Claro, pero es un metal no metálico que, o sea, no está tan relamido como otras veces y encaja, sí, muy bien en el conjunto. Sí. Esa, está pulido lo que tiene que estar pulido, pero para no perder el aire del juego. Entonces está muy, muy bien conseguido. Las iluminaciones de esas piedras y de las vetas de la madera es que le dan un montón de luz sin perder realismo tampoco. Están, todos los detalles están muy bien escogidos, o sea, ahí no hay azar en ninguno. Y dan una suma de detallitos que al final dices, ¡buah! Mucha calidad. Sí, señor, sabe muy bien lo que está haciendo, ¿eh? Muy chulo, y además lo que dices tú, que las minis del GiroQuest tampoco es que sean muy agradecidas, pero... No. O muy agraciadas, pero la verdad es que esta, con esta pintura ganan mucho. O sea... Sí. ¡En Anardo! Y me ya te digo, ya lo volveré a decir una y otra vez, me flipa que le ponga su logo a todo lo que hace. Sí. Me parece la caña de España, vamos. Digo, muy bien, Celpaio. Marca personal, que sí, que sí, que sí, que sí. Yo me moriría de la pereza de ponérselo a todas. Y él lo debe hacer como el que, vamos. Pero en realidad hace muy bien, porque luego hay algunas empresas que van por ahí y te roban las fotos y las usan como si fueran suyas. Mm-hmm. Les cambian de colores con el Photoshop, es verdad. Ya ha pasado y lo sabemos. Esto es así. Sí, señor. Pues muy bien pintado. Pues no sé si estáis preparados para el siguiente. ¿Habéis visto algo del siguiente? Acabo de abrir la primera imagen y... Correcto. Por favor, todo el mundo que está en el chat debería estar atento a eso, ¿eh? Porque ya, o sea, porque ya nada más la primera foto... Con la primera foto ya vais a saber de quién es. Sí, yo creo que no hace falta presentarlo. No dejes de mirarlo porque... es que, por favor, hay que fijarse en los personajes porque ahí no es que estén. ¡Estamos! O sea, me cago en la IA, me cago en la IA, porque... O sea... Porque, no más. O sea, y a Jason le ha hecho cara de niño, míralo. La que tengo. Pues sí, pero es que mira a Carcaj. Es genial. O sea, es brutal. Ay. Es brutal. Qué miedo me das, Richie. Qué miedo me das. El propio Sancarra. Pero ¿y tú sales brutal? Yo sí. Estoy empezando a pensar que en cualquier versión estoy mejor que en la mía. Sí, y sí. Eso me preocupa. No, pero es que yo, no sé, soy una especie como de Ramone o, ¿sabes? O... Es genial. Sí, esto es para hacerse un póster. Esto es para hacerse un póster y ponértelo en casa, o sea. La vieja guardia. Es tremendísimo. Déjame parto con el calzado. O sea, yo alucino. Me parece nomás. Y luego es que con ese fondo también todo, es que... Y por supuesto, Chatarrorum. Bueno, no lo hemos dicho, pero evidentemente es Sankarra. Evidentemente es Sankarra. Esto es una cosa... Entonces, claro, ya con esto ya nos tiene ganados antes de empezar. Haga lo que haga y ya está bien. O sea... Es una auténtica barbaridad. Ya vais a ver la idea, que es divertidísima. La idea es hiper, hiper simpática. Espera, es que me había petado el chat. Ya está.
A ver, vamos para adelante. A ver qué trama este mes. Tú tirad y yo voy leyendo. Bueno, empezamos bien. Dice, saludos Academia Mutante, volvemos a la carga. Adeptus Chatarrorum, en el futuro de Warhammer 40.000 solo hay chatarra y chatarra. Vamos a usar... ¡Oh, yeah! Claro, dice, solo hay chatarra y chatarra vamos a usar. Dice, usaremos el cuerpo de un muñeco Action Man todo roto que estaba abandonado en una caja perdida del trasteo. Tabla de corte, la foto de la 3 a la 5, tabla de corte de 1 euro del bazar oriental. Que le habrá ido haciendo sus pedacitos oportunos. Dice, de la 6 a la 8, dice, ¿cómo? Armamento, usé estas pistolas de hacer pompas de jabón de 1 euro. Adoro la inventiva de estos asiáticos. Quitamos el mango y el motor y así dejamos y ligero de peso los dos cañones. Pero qué maravilla. Posicionamos el cuerpo atornillándolo a la base de madera y lo dejamos en esta inclinación pollo loco. ¿Pollo loco o cagané rabioso? Sí. Usaremos estos bits de Warhammer 40.000 para hacer baterías y chimeneas. Se supone que estamos en la 11. En la 12 usaremos pedazos de corcho de posavasos, como en el reto anterior, para poner rocaje en la peana. De la 13 a la 15 dice, pegamos los bits y el corcho. La 16 usamos para la cabina un bote de chicles y piezas de Lego bioníquel para hacer armadura y placas de protección y diseñar los pies del titán. De la 17 a la 20 pegamos las placas y creamos pies en forma de pezuña de 4, como los bípodes ED-209 de Robocop. Dice Celia, estoy emocionada y aterrada a la vez. Dice, los cañones de asalto tienen un cajetín para las pilas. La tapa la he atornillado a los reactores para que luego, al alicentar el cañón, pueda girar libremente. En la 22 dice, pregunta importante para todos los de Twitch. Porque esto es interactivo, ¿eh? En el habitáculo... ¿Qué cabeza voy a poner? Opción 1, Iron Man. Opción 2, Mazinger Z. Opción 3, Optimus Prime. Dice, stop, no pases más fotos hasta que no hayáis apostado. Yo tengo Optimus Prime, la 3. Yo no voy a decir nada porque he tenido que ver las fotos, así que... No, voy a poner la 3. Venga, que el chat diga cosas. La 2, la 2, la 1, la 2, la 3. La verdad es que está bastante repartido, ¿eh? La 1, la 3, la 3. ¿Se podían hacer encuestas en Twitch? ¿Cómo se hacían? se me pinza el chat en el móvil, ¿eh? No, pregunta. No se me actualiza. ¿Qué cabeza va a usar? ¿Cómo se pone? A usar. Respuesta: 1. 1, Iron Man, 2, Mazinger Z, 3, Optimus Prime. Yo, es que claro, sin ver la escala no lo tengo claro, porque... me huele... Está la tabla verde debajo, ¿eh? Te puedes hacer una idea. Voy a poner 2 minutos de encuesta. Me huele... A mí, yo, a ver... La de Optimus Prime quedaría bien. Dependiendo del efecto que quiera darle, la de Iron Man... vendría bien también. Lo que pasa es que me da como que la ranura esa que tiene arriba es para que asome el cuerno de la de Mazinger. Entonces, como fan de Mazinger, pues voy a poner Mazinger. A mí es que no me sale la encuesta. ¿A vosotros sale? Sí. Vale, seré yo. Enganchadísimo me tiene por saber. Va, es que va un poco trusky el chat de Twitch, ¿eh? A mí en el móvil no se me actualiza, tío.
Es eso, que a mí no me ha salido la encuesta. El chat lo tengo en el móvil y no termina de enganchar. Pero bueno, pasa nada. No. Mazinger no es Mazinger, es el Megazord. Ya, o sea, a ver. Pues ya, es para entender. Mazinger sé que no es, pero... En su siguiente paso dice, no pases más fotos hasta que ya apostas y después pone, ¿seguro? Como diciendo, todavía puedes cambiar tu opción. ¿Quién ha ganado en la encuesta? Todavía no ha terminado, pero va ganando Mazinger. Bueno, va ganando Mazinger con 10 votos, Optimus Prime tira 4 y Iron Man 2. O sea, yo creo que puedo dar la encuesta por finalizada y gana Mazinger Z de... Muy bien. Pues Omegazord. ¿Qué es esto, por Dios? Yo sé si perdí el Lumi. No, no, he perdido peso, pero para la IA, vamos. ¿Y Carca? No, no, Carca es total, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Demasiado. Yo parece que tengo 12 años. Bueno, ojalá hubiera tenido ese aspecto con 12 años. Me hubiera ido muy distinto. O sea, Richie también sale guay, ¿eh? Sí. Te lo juro. sale muy tipo Fénix del... Pues está en la cabeza. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Troleo sin fronteras. Os dije hace un mes que ibais a flipar y que me volvería loco. Nuestro amiguito de Monstruos S.A. es el elegido. Perdón por la troleada y perdón a Games Workshop. Mike es el ideal para representar un engendro de Nurgle. Y efectivamente. Desmonto a Mike ya que hay que hacerle una ortodoncia extrema y ese ojo está demasiado sano. Resultado final, comentarios. El ojo tiene movimiento de arriba a abajo y parpadeo. La piel la pinté de color piel humana separándome el color verdoso con el que siempre se pinta en Nurgle. Combinando el ojo y el movimiento de los cañones ya tengo diversión asegurada. El tamaño de la figura no sobrepasa el de los Imperial Knight y la peana está lo suficientemente despejada para poder poner una escuadra de marines de Nurgle. Reto superado, totalmente jugable. ¡Oh, yeah! La madre lo parió. Dice, los dientes están pintados en color blanco hueso y lavado Agrax y las encías llevan laca vitral magenta simulando sangrado. Los intestinos están hechos con masilla verde y están pintados con color rosa. Luego esmalte de uñas y pequeños toques de laca vitral magenta y también se aprecia un soldado a medio digerir. Usé colores metálicos apagados, plateados, dorado antiguo, cobre y bronce. Es en el 33. Pero bueno, se va viendo un poco todo el proceso. Añadí unas cadenas pequeñas para dar la sensación gótica oscura del universo de Warhammer. El ojo lo lavé con tinta roja muy diluida en agua y le di al ojo una pequeña capa de esmalte de uñas incoloro. La piel sucia lleva esmalte de uñas y laca vitral magenta para dar esa sensación sucia sangrienta como los dientes con sarro y que tenga un aspecto sudoroso gelatinoso. De la 37 a la 40 esencialmente son más intestinos, ¿vale? No sé por qué número vas ahora mismo, pero vamos, por ahí debes saber. Voy por la 47. Vale, entonces va muy adelantado. La base de la peana está cubierta de serrín tintado de los Belenes, Bazar Oriental, 1 euro. Los colores de guerra son verde Oruk Flesh, amarillo Fluor y negro Caos. La idea era hacer que un titán imperial de la Guardia de Hierro que fuera infectado y sometido por un Nurglete. Sí, o mecánico, también cuela como sí. Mecánico muy oscuro. De perfil, vamos, es... Ya veis como Mike Wazowski puede convertirse en una auténtica máquina de arrasar. ¿Ves, Disney? Como todavía hay muchas ideas buenas por explotar. El titán Wazowski en todo su esplendor. Gracias por aguantar este tostón, pero es un proyecto que empezó hace un mes y con el calor me ha hecho currármelo hasta el último día. Un disfrute y espero que os guste. Nos vemos en el próximo reto... Oh, yeah. Sin palabras, además, sobre todo como hizo la semana pasada con los Masters, que luego lo ponga como si fuera una caja de verdad para comprarla. Me parece lo más. Es que es... Espectacular. O sea, os digo en Mohammer, como siempre, una enorme fumada encantadora y genial.
Me parece. Es una locura. No, no, me encanta sacarlas. Que si espera que nos guste, dice. Sí, no es que supere expectativas, sé que es imposible tener una expectativa lógica. Brutal. Es una barbaridad. Es que está bien hecho, la idea es original, está bien realizado, es hiper loco, es todo junto, o sea, vamos. Una barbaridad. Una locura. Yo, sí, después de esto, necesito un descanso para poder rellenar el agua. O sea, rellena, tira. Es una barbaridad. Además que está muy, muy bien integrado todo. O sea, al final ves al personaje, pero es verdad que lo ves integrado en el universo de Warhammer también. Me parece hiper valiente además el ir apostando, porque podría haberlo deformado y que no fuera el personaje, pero conseguir que se siga viendo el personaje y que funcione tiene mucho mérito, ¿eh? Porque ahí está un poco la clave, es decir, no me he inventado un personaje nuevo con las piezas de otro, no, que sigues viendo quién es, pero ahora te cuadra en otro sitio. Sí. Eso tiene muchísimo mérito. No, es tremendísimo, de verdad, tremendísimo. Y luego la cantidad de cosas que te llevas para otros proyectos, de decir, ah, mira, esto se podía usar aquí, esto se podía usar acá. Es lo mismo que conseguir bits, pero es, o sea, tener 7 ideas que te llevas para hacer el proyecto siguiente. Dice Celia, en serio, todavía me flipa que el esqueleto es un Action Man decapitado dado la vuelta. Sí, es que son el tipo de cosas que dice, no se me habría ocurrido en la vida. En la vida. Yo me acuerdo de las conversaciones que tuve con San Carlos últimamente en una feria y me decía, tío, es que ya estoy del proveedor asiático, yo antes me iba a los juguetes, tío, ahora me voy a la zona de cocina, ahí es donde están las cosas buenas. Porque se había hecho un no me sale el nombre. Guay, la nave de Star Wars, por Dios. No, joder, la dejan solo, que ahora no me sale el nombre, maldita sea. El halcón milenario. El halcón milenario se lo había hecho con 2 platos de pulpo. De todo de madera. Había puesto una encima del otro y le había hecho todo el resto de alrededor. Digo, madre mía, será verdad. Pues claro, de gracias, chicos, nada. Digo, es que es tremendo. Y eso es más que por vida tenido. Jamás, efectivamente. Espectacular, espectacular, Richie, espectacular. No, tremendo, tremendo. No se puede decir nada. O sea, esto es. Uf, es mucha tela, ¿eh? Sí, mucha tela. Y bueno, aquí tenemos. Si seguimos para adelante, nos viene Celia, ¿eh? Que también nos genera expectación cada mes. Sí. Y os digo que este mes. Es que cuando ya la gente le empieza a saber un estilo, es porque ya son artistas consagrados, ¿eh? Cuando podrías decir, sin ver la pieza, esta es la de Celia, es que hay algo que está funcionando bien, ¿eh? Dice, saludos a todos los mutantes y mutantas. Saludos al director, saludos dorados a los maestros. Este mes, para jugar, hice un 3 en raya. Brutal. Tenía preparado varios tableros de madera hechos de antemano y decidí usar uno para este reto. Lo primero fue preparar unas mini bases para que cupiesen en los huecos del tablero. A continuación, hago las figuritas, modelé unas foquitas leopardo y unos pingüinos a los que les puse distintas prendas de abrigo solo porque me parecían más lindos. Una vez torneado todo, toca pintar, decorar y detallar. He usado la resina para simular agua y la nieve es el efecto nieve de Vallejo. Espera. Que solo voy por las primeras fotos, que quiero que se vea mi cara. Ah, perdón. Yo creo que es el mejor 3 en raya de la historia. ¿Pero has visto lo esculpido? Esculpido es una barbaridad. Sí, no, si es que ya con ver los primeros, o sea, ya. Es una cucada. Estos pingüinos están a puntito de decir Mac. Ya vi que eso es el rollo de la foca con escudo. Los pingüinos con el abrigo, yo. Como falta y eso, por favor. Es increíble. Además, mira, con este calor, muy bien pensado, ¿sabes? Muy bien pensado para pensar en otras cosas. Pero, y mira, y ha usado la resina.
que está guay, porque es de retos anteriores también, y que se vayan añadiendo cosas que se han probado en los anteriores. Eso es chulo. Dice, lo único que he hecho nuevo en este reto con respecto a los otros son los bloques de hielo, que son trozos de cristal roto. Pulí los bordes cortantes y, por si acaso, añadí el efecto nieve para más seguridad. Pues quedan espectaculares. Dice, este mes hice, dice, tú, ojo ahora lo que dice, que genial, dice, este mes hice una idea sencilla. Sí, como el otro con la torre del dragón. Igual. Sí, sencillísimo. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Que se puede hacer con cartón, goma eva y juguetes para crearlo con los peques de casa y con la temática que más les guste. No, no, si ya, si lo puedes hacer como quieras, pero tú no lo has hecho así. Pero me partí, claro, puedes coger tres tapones de Coca-Cola, pero resulta que no, que no lo has hecho así. No, pero al final es lo guapo que decimos siempre de la academia, que cada uno se lo, sí, se lo lleva a su terreno. Sí, sí. Y a su movida, y claro, luego ves pues lo que ves, acabas viendo un montón de locuras. Efectivamente. Pingüino versus focas. Efectivamente, es una batalla sin cuartel. Es que no me digas que lo... Soy muy fan, es verdad. Las focas me gustan, pero es que yo soy muy fan de los pingüinos. Sí. No, no, es una barbaridad. Esto es... vamos. Está guapísimo. Está tremendo. Está tremendísimo. Es que son una cucada, ¿eh? Tan bonito, tan bonito. Yo es que estoy sin palabras, es que me parece una idea tan... O sea, ya no solo la ejecución, la técnica. Es que ya solamente la idea me parece una chulada. Es cuquísimo. Mira que a mí se me ocurrió hacerlo del 3 en raya, lo llegué a pensar este mes, pero todo me parecía soso y digo, bueno, no sé. Pero claro, ¿veis esto? Y dice, claro, porque no se me ha ocurrido esto, claro. Efectivamente. Es que esta es la cosa. Es que esta es la cosa. Es una pasada. Claro, queda brutal en el tablero. Es que claro que se queda muy bien integrado. La idea es muy graciosa. Es que todo el conjunto en sí es una maravilla. Sí. Sí, está increíble. Dice, es algo que se podría vender fácilmente en el Oceanographic. Sí. Mira, si consiguiera venderlo en el Oceanographic, ahí sí que no tienen... Vamos, a la hora de poner precio no se cortan, ¿sabes? O sea, que te mira una goma de borrar en forma de pingüino, 20 euros, ¿sabes? Pues, si lo consigues vender allí, te llevas un pico, ¿eh? ¡Me alegra ver una cara! ¡Bueno! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Muy buenas, Corosu, ¿qué tal? Corosu, qué grande. Buenas, Corosu. ¿Cómo estamos? ¿Nos pilláis en medio de la Academia Mutante? Dice, a esta sí he llegado, o sea, yo creo que sabe perfectamente, ¿no? A lo que viene. Que os recomendamos que veáis lo que, ¿sabes? Luego en el diferente que diría dar, que veáis lo que llevamos visto, porque telita como siempre, y a ver lo que nos queda. Sí, 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 sí. Celia, espectacular, espectacular. O sea, yo de verdad, buah, es que es una cosa, y además que escucha que vas a más, ¿eh? O sea, uff. Cada vez ideas mejores. Hiper bien, ¿eh? Y luego parece que no, ¿eh? Pero uno va acumulando proyectos, te pones un poco la disciplina de ir haciendo cosas y parece que no, pero es que las mecánicas se van ganando. Es, vamos. Totalmente. Tremendo. Sí, enhorabuena, ¿eh?
La idea sencilla porque no es el primer 3 en raya que hago. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Y JL Hobbies! ¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir. Sí, vamos para adelante. ¿Qué toca ahora? Pues Manuel Arriola. Dice, saludos a todos. Este mes os traigo un juego. Esto es gracioso. Lo he realizado con una carretilla hecha de caja de fresas y soldaditos del proveedor asiático. El juego se llama Traigan a su muerto. Pero es que ahora viene lo gracioso, ¿no? Porque es que esto va a ser un poco... Objetivo del juego. El objetivo es que un jugador conocido como el recolector recoja la mayor cantidad de muertos. Número de jugadores mínimo 3, un recolector y 2 donantes. Inicio del juego. El recolector comienza en el centro del área de juego con la carretilla. Los donantes se colocan a los lados del área. Llamada a los muertos. El recolector debe pedir a los donantes que traigan a los muertos tocando una campana. Entonces, y cuando tú te crees que va a ver cómo va la cosa, dices, para las demás reglas me debéis ayudar los maestros y los compis del chat. No tengo empozado, ¿no? Oye, que los demás terminemos de ver qué reglas se le ponen a esto. Y esto es como la gallina que cruzó la carretera, ¿no? O el juego ese antiguo del sapo intentando cruzar al otro lado, pero con carretillas y cadáveres. Yo por lo pronto cuadricularía la base para tener casillas de movimiento. Me parece loquísimo. Es que estoy flipando. Me parece loquísimo. Estoy flipando. Pondría ahora mismo el clip de la escena, pero me da palo que luego YouTube me... No merece la pena. Me censure o cualquier cosa. Me ponga trabas con el vídeo o tal, pero vamos. Esto si alguien no lo pilla, es una broma recurrente en los directos, cuando emito yo, porque por el micro se cuela el sonido de la campana de la iglesia, que toca cada hora. Y Jason un día empezó con el traed vuestros muertos, que es una escena de Monty Python de los caballeros de la mesa cuadrada. Y entonces se ha convertido en un meme del canal y vamos, ya es que tiene su propio juego y todo, es que flipo yo con estas cosas. Si los Monty Python supieran esto. El dinero que están perdiendo por no sacar el juego. Y hay alguien que ya lo ha montado. Locurote. Mala idea. Me parece loquísima la idea. Y es muy graciosa. Tiene que haber una tabla, una probabilidad en la que el cadáver que llevas no está muerto. ¡Qué grande! ¡Que no estoy muerto! ¡Sí que lo estás! ¡Sí que lo estás! Pero que estoy hablando, no, estás muerto. Estás prácticamente muerto. Pues yo así no me lo puedo llevar, ¿eh? No, pero haga... ¿No me puedo hacer el favor? No. Dice, pero espere un momento, si enseguida está a puntito. ¡No estoy muerto! Y hace un Kickstarter, dice Oscar. ¡Qué bueno! Sí, gracioso, tío. Nada, y esto, y que el que no esté muerto vaya saltando del carromato, aunque te lo haya subido y demás, y se lleve otro muerto. Eso es ponerse ahí a diseñar reglas y con dados. Es graciosísimo. Dice Carvajal, si sale uno en el dado, el muerto está vivo y se sale del carro. Exactamente. Y si sale un 6, se lleva un cadáver de verdad y lo saca fuera. Y hay que volver para atrás para recogerlo. Ahí. Pues va a conseguir el tío que le haga las reglas, ¿eh? Aquí está la gente aportando cosas. Espérate que todavía lo vemos en la Free Wars vendiendo al juego.
Pues las LEDs que vienen ya también. ¡Qué buena! ¡Qué locura! Nada, graciosísimo, sí señor. Grande, Manuel, grande. Enorme, enorme, enorme. Sí, señor. Pues si seguimos con el siguiente, viene el señor Carvajal. Que me ha tocado la patata con la ambientación del reto. He de reconocerlo. Bueno, ya la primera imagen. Claro. Ya me tiene intrigado. Dice, hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya genial. Os escribo para enviaros mi reto de julio. O bueno, lo que he podido hacer este mes. La verdad es que diversas circunstancias me han impedido rematarlo como me hubiera gustado, pero de todos modos quería compartirlo con vosotros. Es que a veces el verano es peor época. Está uno más liado porque es todo lleno de imprevistos y de obligaciones, que a lo mejor no son las de siempre, pero lo son. Con un tema tan interesante como el de este mes, me había planteado varias opciones. Barajé la posibilidad de implementar el Blood Parchís, también me seducía hacer el Frost Oka o el Dominó Orco. Pero al final caí en algo que en otras veces se había paseado por mi cabeza. El Xenet es uno de los juegos más antiguos que se conocen. Hay referencias a este juego en pinturas egipcias de hace 4.600 años. En la tumba de la reina Nefertari, del siglo XIII a.C., podemos verla jugando a Xenet. Os pongo la imagen porque me parece una pasada y además pone de relevancia el dudoso gusto de Nefertari a la hora de escoger sombreros. Bueno. El juego cayó en desuso con el tiempo. Puede que algo tuviera que ver el hecho de que tras la batalla de Actio, la compañía romana Oficina Ludos se adquirió el derecho a venderlo a precios exorbitantes al tiempo que cambiaba semestralmente sus reglas. Así que me dije, este es el momento de hacer un Xenet. Como material principal, disponía de un copioso alijo de tablas de contrachapado sacadas de cajas de frutas. Se trata de un material fácil de manejar y rico en vitaminas. Tras hacerme un vago esquema mental, me puse manos a la obra. La idea era hacer una cajita que tuviera el tablero de juego encima y albergase un cajón para las piezas de juego. Pero se me ocurrió agregar un pequeño truco. Puse un imán que mantuviera sujeta la parte superior de la caja en lugar de usar pegamento. Ya veréis para qué hice esto. Casi todo lo he hecho durante el día de hoy. Luego dicen que los egipcios no podían haber construido las pirámides en tan poco tiempo sin ayuda de extraterrestres. Ya te digo yo que Ramsés ponía el reto tumba para el próximo año y eso estaba. Bueno, iba a decir que estaba para entrar a vivir, pero tampoco era ese el objetivo. Total, que como he ido a toda pastilla, no he tomado muchas fotos del proceso, así que vamos a los resultados. Aquí tenemos el juego. Se puede ver el lado izquierdo, la solapa del cajón de las piezas de juego. Tirando del cajón vemos las fichas hechas con pasta de papel a falta de dientes de hipopótamo y unos palitos que sirven de dados. Aquí el juego listo para empezar. Como curiosidad, añadir que no se conocen las reglas del juego, así que algunos investigadores se han inventado un reglamento en base a los fragmentos del papiro de no sé muy bien qué, custodiado en el Neues Museum de Berlín. Y ahora viene el truquito del imán. Nefertari era una política astuta y es probable que esta especie de oca esotérica no le hiciera tanta gracia. Tal vez su juego de Xenet tuviese un escondite secreto en el que podrían almacenarse un pequeño wargame de escaramuzas. Y sería con este con el que echaría horas y horas de entretenimiento. Se despega la tapa de arriba. Es brutal, es que es brutal. ¡Qué tío! Sacamos todos los pedacitos del receptáculo oculto y podemos montar una partida de Roma Against the Horus Acolytes. Sí, ya sé que en tiempos de Nefertari a Roma le faltaba un montón de siglos para inventarse, pero a ella le gustaba la ciencia ficción distópica. Los dos romanos son de Italieri en escala 1.72, para que tuvieran algo a que enfrentarse. De hecho, he hecho dos minis de Milliput y milisegundos. Una momia y una especie de dios Horus.
ambas se muestran como un work in progress. Al descartar, al destacar la fría tranquilidad del romano que está sobre la pared, a destacar la fría tranquilidad del romano que está sobre la pared, efectivamente. Sí. Viene de las Galias y enfrentarse a Horus en Egipto le compensa frente al mal tiempo y la cerveza caliente. Es que es brutal. Horus es un ancestro del perro zarigüeya del mes pasado. Aquí se ve en el dibujito de dentro de la caja, dice, un detalle de los frescos en las paredes dibujados a rotulador para mi vergüenza y escarnio. Buenísimo, dice Celia, dice, no me esperabas este desenlace. Sí, es no, nadie. Y aquí está la foto del plano general, dice, plano general del conjunto. En el... Dice Celia, y con aroma a fruta. El plano general del conjunto en el que pueden verse zonas sin acabar. El pintor sí ha ido de vacaciones a Benidorm, pero nos ha prometido volver para acabar los frescos para septiembre. Puede que octubre o ya a final de año. La poderosa fuerza magnética permite mantener el compartimento secreto oculto a los indiscretos. Y esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Mi amigo dice, plot twist de manual. Tío Carvajal, qué burrada. Es que además es que tiene una gracia. Es que... Yo es que vamos, esto es para encuadernar los mails semana tras semana. De verdad, me parto. Aparte de lo bien hecho y la idea tan buenísima, Me parto. Me parece, vamos, un disparate. Y encima me toca Egipto, que siempre... yo soy muy fácil para eso, o sea, siempre me ha encantado. Chulísima la idea, la narración, la realización. O sea, nunca no se terminó algo con tanto estilo. Y además, está viendo las fotos y me está planteando: ¿y esas minis? ¿Para qué? Y cuando me he visto la torre montada con el. Buenísimo, buenísimo. Me ha matado, me ha matado. Buenísimo. Enhorabuena. Enhorabuena. dice Carcas, qué bien me lo paso con esto de la academia, oigan. Y nosotros. Y nosotros. Es brutal, es brutal. Y tengo que rematarlo a ver si Horus acaba menos zarigüeya. Perdonad por el movimiento de cámara, pero es que tengo a mi gata sobándose con la tablet. Porque está hipertensa esta noche. ¿Qué te pasa? Vale. Está aquí hiper disgustada, no sabemos por qué. Vale. Pues enhorabuena, o sea, enhorabuena porque yo te digo, un disparate. Porque ha sacado a Horus y no a... ¿Bastet era la gata? Sí, Bastet. O... ¿Bastet? ¿Bast? Esa. No me acuerdo ya, sí. Ya, correcto. Pues estamos hablando de su ancestro y se pone... Claro, se claro. Es lo normal. Pues nada, si quieres seguimos con el siguiente. Bastet, vale. Bastet, ¿no? Claro, y está la gata diciendo, es que siempre el puñetero perro, siempre el puto perro, Que la gente más de perros que de gatos, Jackie, ¿qué se le va a hacer? Es que bueno, pues, depende, que en internet... No, claro. Luego en la calle, claro, luego internet, Twitter no es la calle, ¿sabes? Luego en la calle... Estamos de acuerdo. Es verdad que... La otra está ahí. ¿En serio? ¿Dónde? ¡Ah, es verdad! ¿Se lo ve? Ah, sí, míralo. Sí, sí, sí. Claro, yo en mi pantalla solo me veo un trozo de lo que se ve en general. Está aquí, sí. No sabía que se ve tanto. Ya, está ahí acechándote. Claro. Sí. ¿Qué? Mira, ahora viene la otra por acá. ¡Qué bueno! Ya, bueno. Ya para la academia estaré en mi sala habitual. Pues seguimos. Vamos con el siguiente, que es Mutante Extraño. Vamos para allá. Vamos para yo. Dice, buenas noches, Mutantada. El Mutante Extraño por aquí un mes más. Esta vez quería hacer algo sencillito. Entre vacaciones, calores, etc. Total, que me dispuse a hacer una bandeja de dados. Encontrar el cable de alimentación del plotter de corte me costó una semana. Y luego llegó a mis manos una impresora de filamento. A partir de ahí ha sido un mes de locura, estudio express y adicción extrema. Así que
como el orden del factor no altera el producto, he estado jugando a pintar y a tunear. Saludos al profe, a los delegados y a la academia. Hasta el mes que viene, let's go to the Grano. Pues sí, se ha hecho aquí una caja de la madre interesante, porque además hay un detallito para la academia muy chulo, ¿eh? Ahora cuando vayáis pasando fotos lo vais a ver. Porque el tuneo mola. Pero lo primero, mola ya lo práctico, ¿eh? Porque es verdad que a veces uno se lía cosas y dices, mira, pues esto funciona, es cómodo, no ocupa mucho sitio. Pero es que claro, cuando ya empiezas a ver la foto de la camiseta... Redibujando en el Corel. Porque sí ha llevado las letras. Y mirad... Y entonces, claro, se ha hecho la cajita de dos, se la ha tuneado, pero se la ha tuneado para él y para nosotros. Es decir, que tiene su lateral ahí de AMSA. Que esto ya podía ser hasta merchandising del canal, ¿eh? Ya, Y bueno, y por lo que se ve, se ha impreso alguna cosa más también. Sí, ya que estaba. Ya que estaba. Mira, como en la plancha me caben cosas. ¿Qué os parece? Muy guapo. Muy chulo. Yo tengo... Mi hermana, por ejemplo, cada vez que lanza los dados parece que está jugando a los bolos con todo lo que hay en la mesa. O sea, es una cosa y digo, pero no puedes arrojarlo en tu zona, pues hace así y lo lanza como si con violencia. Y va tirando todo lo que hay por ahí. Digo, tarde o temprano tendré que hacer una caja de dados para evitar esto. Y digo, mira, pues aquí está. Pero a mi hermana hay que ponerle el tope más alto porque lo saca de ahí seguro, vamos. Muy chulo. La idea de ponerle el AMSA toca la patata, ¿eh? Sí, Torino, de los dados se tiran de la ficha. Buah, es una cosa, pero no lo hace con mala intención. Es que dice que no sabe cómo hacer para tirarlo de otra forma. No le sale. Mi hermana viene metro y medio, pero cuando lo tira parece un titán. O sea, ¡fua! Digo, pues nada, le haremos una. Muy chulo. Me gusta mucho además el color, me gusta que tenga la base... Y yo creo que lleva una pizca de amortiguación ahí para que no suene mucho. Muy bonita la idea, sí señor. Y todo lo que lleve el logo de la academia pues tiene un positivo extra. ¡Qué positivo! Hombre, por favor. Vamos a ponérselo ahora mismo. Porque ha mencionado a la academia, eso es un tic más. Y luego a final de curso se verá reflejado, ¿eh? Muy bien puesto todo. Me parece... Sí. O sea, hacerle la pelota al profesor, ya podemos confesar que funciona. Entonces, si bien no hay jamón, por lo menos hay mención. Me parece bien. ¿Qué te pasa, Laura? Mi gata está refunfuñando ahí que no veas. José, desde ahora quiero hacer un 3 en radio, una torre de dados y una caja. Ahí creando necesidades que uno no tenía y que vivía muy feliz sin ella. ¿Qué? ¿Pegamos un empujón al siguiente? ¡Vamos! Pues vamos con Mario. Mario Méndez dice, muy buenas academias, tengáis compañeros. Este mes ha sido para mí horroroso. ¿Tú has visto la cantidad de gente que le ha costado hacerlo? Y aún así, fíjate, ¿eh? Ha sido para mí horroroso. Primero por no saber qué hacer, porque no soy jugón. Soy del perfil artístico y no se me ocurría nada. Y segundo, por esta maldita calor. Me ha costado Dios y ayuda para poder terminar... en la fecha y mandar el email. Al final me decanté por el proyecto que tenía para mí. Me parece que alguna vez lo he comentado. Se trata sobre mi propio ejército de hombres lagartos, ya que no juego, pero siempre quise tenerlo. Es un largo proyecto. Este sería mi caudillo con su mascota pintado. Un abrazo para todos, compañeros, profesores y director. Claro, es decir, director es decir, pues me pinto mi... Aprovecho y este mes lo uso para pintar mi banda. Claro. Y efectivamente. Esa era la salida que siempre está ahí y que creo que todos tenemos equipos sin pintar de cosas. Entonces, me parece fantástico. De hecho, yo tengo por ahí para Vicent, que me dijo que le pintara uno y, madre mía, no encuentro el momento de hacerlo. Pero lo haré, Vicent, lo prometo. Vale, hasta muy la chulo. Cadena con metal no metálico. El metal no metálico de la cadena es una barbaridad, ¿eh? Sí. Además es que ha hecho metal no metálico, punteado, o sea... Sí. La gema de aquí, o sea...
Y ha echado un rato, pero largo. O sea, no sé si lo usará para jugar, pero que lo ponga en la vitrina seguro. Está muy, muy bonito. Los colores hiper vibrantes, hiper brillantes. Vamos, eso es demasiado para jugar. Es decir, que no hacía falta, no hace falta tantísimo. Si se pinta todo el ejército a ese nivel, no, no va a acabar nunca de pintarlo. Es chulísimo, chulísimo. Los colores hiper saturados, muy bien. No, te cogeré inspiración para la de Vicen. Muy chulo, muy chulo. ¿De qué cosa más chula se trata? Además, mira, hablando de lo que dices tú, de que se notan los estilos, Marius que le mete mucho al modelado y a, pues eso, los hombres lagarto, que ya han presentado varias cosas de los hombres lagarto, que al final es... Sí. Como dice un señor que está por ahí por el chat, cada esquizo con su frenia. Que mira qué chulos, tío, los eslizores. Modelados de cero. Ya ves. En esta comunidad deporta el talento por todas partes. Totalmente. Si es que aquí al final el director de la academia se queda corto. Solo le voy a poner una pega y son las peanas. Yo sabía, digo, mucho está tardando tú ni en decirlo, pero como no lo diga me enfado, digo, porque solo entonces me lo dice a mí, ¿o qué pasa? No. Yo lo digo siempre, yo lo digo a todo el mundo. ¡La peana se decora! ¡La peana se decora, por favor! Hasta luego, Fatale Hobbies. Chao, buenas noches. Hasta luego. Pero termina de ver el programa mañana. Muy guapo. El pintado no, muy chulo. Es una barbaridad. Muy bien. Qué nivelazo de todo, ¿eh? De todo. E insisto, yo no sé si soy yo solo, pero yo creo que el nivel sube cada mes ya, ¿eh? La gente coge práctica, ¿sabes? Y... Sí, no sé. Y estoy empezando a pensar que yo progreso despacio. Porque la gente, en cuanto hace cuatro cosas, se le ve una evolución que se va a ir hacia el demonio. ¿Qué pasa aquí? Es una cosa. ¡Buah! Bueno, pues si avanzamos, nos vamos con un nuevo miembro. Y eso siempre es guay. Porque aquí tenemos a John. Dice, distinguido director, profes, delegados y alumnos de esta fabulosa academia, recibid un cordial saludo de este humilde debutante en los retos mensuales que proponéis. En este en concreto me he animado a participar con una plataforma de despliegue del juego de Euphoria. Es que además viene con Euphoria, que es que ya no puede tener mejor puerta de entrada a la academia. De Euphoria Miniatures, para poder utilizarla en las partidas de dicho juego de miniaturas. Para aquellos que no lo conozcan, es un elemento que se utiliza a la hora de desplegar las miniaturas al inicio de las partidas de Euphoria. Se coloca la plataforma a un máximo de 6 pulgadas de tu borde de despliegue y después las miniaturas se sitúan a un máximo de 6 pulgadas de cualquiera de los bordes de la plataforma. Este es un proyecto que tenía en mente ya hace bastante tiempo y empecé a montar, pero se quedó sin pintar y que gracias al reto de este mes de julio de la Academia Mutante me he animado a terminar. No tengo fotos del proceso de fabricación de la base, ya que todo lo hice hace unos meses, con la idea de ir avanzando poco a poco mientras me dedicaba a otros proyectos dentro del hobby. En las fotos de la 1 a la 4 se pueden ver varios de los materiales, partiendo del ya más que granado cartón de los fascículos del Conquest Imperium, cortado a medida estándar de las plataformas de despliegue del juego, 4x4 pulgadas. Por un lado puse un trozo de plancha de poliestireno que conseguí en la empresa de plásticos, en la que estuve trabajando en Guipúzcoa antes de mudarme a Barcelona. Esta plancha por un lado es lisa, pero por el otro lado es rugosa, lo que la hacía perfecta para simular el asfalto de la calzada. A mí me molan estos empleos, ya fuera de guión, en los que cogen materiales buenos para el hobby, ¿eh? O sea, eso mola. Yo me tengo que apañar con Tipex y trozos de bolígrafo porque hay gente que coge material del chachi, ¿eh? Y es que, claro. Por el otro lado le puse trozos de retales de DM para darle una base con cierta altura y una vez hecho esto utilicé unos recortes troquelados de PVC, foto 4, conseguidos de la empresa donde trabajo actualmente, que a ver lo que te digo,
para simular los adoquines de la acera y tiras de DM para el borde de la misma. También utilicé un par de tiras de plástico y una pieza rectangular de plástico con agujeros cuadrados. Una de esas cosas que guardamos por si nos sirve de algo. Para simular la canalización y el desagüe. Una vez hecho esto... Espérate que paso de imagen. Una vez hecho esto, coloqué varios bits que tenía del Kickstarter de escenografía que sacó Euphoria Miniatures hace algunos años. Entre ellos, el coche a lo Mad Max. Ese coche es guapísimo. Sí. El de Euphoria. Y el contenedor de basura. Aparte, compré el pack donde vienen las dos farolas, el buzón, el banco y la cabina de teléfono para completar la composición. Si queréis bits, o sea, en Euphoria, todos los bits son interesantes, todos, ¿eh? A partir de aquí, son todo fotos del proceso de pintado donde he usado técnicas ya por todos conocidas como el pincel seco, en su mayoría, lavados, efectos perfilados, chipping para los óxidos y pigmentos para simular suciedad. Por último, y para que la composición tuviera un aspecto aún más urbano, me he atrevido a hacer unos cuantos grafitis a mano alzada, eso te podría valer para el reto que viene, armado con un montón de paciencia, ya que el dibujo a mano alzada no es lo mío ni de lejos. En este punto he querido hacer referencia tanto al juego, véase la parte trasera del banco donde he grafiteado la palabra Euphoria, como la parte delantera del respaldo donde he hecho referencia a la nueva edición del juego que está por lanzarse en próxima fecha con el nombre Euphoria Season 2. Este es un proyecto, y con esto dejo de daros la turra, que gracias a vosotros y a iniciativas como la Academia Mutante se habrían quedado en el más absoluto ostracismo. Seguid así, sois increíbles, tanto por el lado humano que tenéis como por todo lo que nos aportáis en este mundillo que tanto nos gusta. Un abrazo y muchas gracias de nuevo. Eskerrik asko, que será como muchas gracias. Bueno, no sé si muchas gracias en vasco, no sé qué... No me he dado tiempo a mirarlo, quería buscarlo. Potata, he de confesar que me he aprovechado de un vacío legal para presentar este trabajo en el reto de julio. Las plataformas de despliegue se usaban en la primera edición del juego, pero en la nueva edición se van a usar menos que poco. Solo en uno de los escenarios. Si la fuente que me ha dicho esto no se equivoca. Pero si no se puede usar como plataforma de despliegue en la nueva edición, la usaré en las partidas de Euphoria como escenografía, que para algo la he hecho. Aprovecho el momento para reivindicar el uso de plataformas de despliegue en la nueva edición. ¡Oscar Zelma! ¡Escucha el pueblo! ¡Queremos plataformas de despliegue en Euphoria Season 2! ¡Hala! Pues ahí lo tenéis, sí señor. Postdata 2. Siguiendo con las confesiones, también he de reconocer que aunque parece que la plataforma de despliegue está terminada, en realidad le falta un elemento que no he podido incorporar y que le da un toque especial a la composición. Un agente de policía poniendo una multa al coche. Hace un tiempo que hice una búsqueda a ver si encontraba algún archivo STL que me pudiera servir para este propósito, pero la búsqueda resultó infructuosa y no he tenido tiempo desde entonces para seguir buscando. Por lo que hago un llamamiento a la comunidad por si hay alguien que sea capaz de conseguir un archivo STL, pueda imprimirla o tenga una mini con dichas características, que se ponga en contacto conmigo y me la pueda hacer llegar. Eso sí, previo pago de su justo precio, por supuesto. Muchas gracias por todo y un abrazo muy grande a todos. Sois unos grandes. Sois muy grandes. Ahora sí que sí. Bueno, y la pieza es una gozada. Guapísima. Muchas gracias a... Guapísima. Y John, los grafitis que dices que se han quedado espectaculares. Por favor. No, una chulada. Y yo también me uno a la reivindicación de las plataformas de despliegue. Es una de las cosas más divertidas de Euphoria. Sí, para los que nos mola hacer escenografía y tal. Es... Claro, claro, es la excusa. Claro. No se te oye, Yeso. No se te oye. ¿Y ahora? Ahora sí. No, pues no sé qué pasó. Bueno, que quería hacer especial mención al pintado en la cabina telefónica, que lo ha hecho con los colores de Telefónica. Me ha hecho gracia. Todo es muy chulo, ¿eh? Pues anímate, John, el mes que viene, que es Freehand. O sea que si ya te has atrevido, y además de hecho no es que estén bien, es que están muy bien. Además de todos los estilos, ¿eh? Los seis más sencillos, los seis más complejos,
que está muy, muy currado y tiene buena mano. Sí, la camina es un espectáculo. Además ya pieza para el recuerdo, ¿eh? Hay que... que se quede inmortalizada en alguna escenografía para que no se pierda. Muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y encima todo lo que sea hablar del Season 2 de Euphoria y de Oscar Selma, yo creo que siempre es un gusto para... que se le quiere mucho. Por supuesto. Por favor. Un grande Oscar. Correcto, qué ganas de ver a Oscar en la Fifth Wars. Yes. Hace mucho que no le veo. Tengo hecho de menos correr detrás de él para abrazarle. A lo mejor él no lo echa tanto de menos. Y por eso corre. Muchas gracias, gente. Míralo, está aquí el Knoble. Está brutal. Está brutal, tío. Enhorabuena. Muy chulo. Enhorabuena. Ya. Enhorabuena. Está estupendísimo. Y por favor, enéchate el mes que viene. Enéchate el mes que viene, que, o sea, haz una pared de ladrillos y haz un graffiti solo para eso. Y ya le pondrás la mini delante. Si tienes vídeo euforia, los contenedores, un contenedor, claro, de vidrio de estos lleno de firmas, con su buen weathering... Y ya está, tampoco, claro, tampoco hace falta que te vuelvas loco. Claro. Así sigues practicando el freehand. Yo es que no quiero ni pensar en el reto del mes que viene, porque todas las ideas que se me ocurren son un auténtico suicidio. Y mal, mal. Y lo tengo hiper en el aire. Yo es el único mes que no tengo ni idea de qué voy a hacer. Pasa la cosa, a mí es que todo lo que se me ocurre me llevaría 3 meses. Momentito, porque Cocifrán nos tira el Prime a la cara. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Ole! ¡24 meses! 2 añicos, ¿eh? Dice, la cabina la pinté inspirándome en imágenes de cabinas de Telefónica buscadas en Google. Ahí, la referencia. Di que sí. Yo tengo claro lo que voy a hacer. O sea, por lo menos en un principio. Luego estará como me dé el tiempo. Pero por lo menos este mes ya tengo pensado de hace mucho lo que voy a hacer. Yo no lo sé. No lo sé. Y es que es un... Por un lado me dan ganas de encebollarme, por otro no me da tiempo porque tengo que terminar cosas para la Freak Wars. Tiene un problema. Y es que para hacer lo que quiero hacer, me tengo que pintar este bicho. La Virgen, Lumi, tú también. Haz solo ese trozo. Es lo que me he planteado, de empezar a pintar y si veo que tal, pues solo nombré, hago ya la... los fijan y ya está. No, da las capas, pase aunque sea de todo, para que se entienda por dónde va a ir, pero sí. Detalles. Sí, eso es lo que yo me había planteado también, pero aún así se me sigue quedando hiper complicado y me pararía el ritmo, una barbaridad. O sea, podría presentar una cosa hiper cutre, pero que casi que la tenía ya hecha, pero no lo sé. Me gusta empezar los retos en el mes. Dice José, yo ya digo que este mes voy a hacer trampas. Culpa de uno de los maestros. Que no será el director. No sé de qué me hablas. No será el director. Yo ya hizo trampas el primero. Dice John que los grafitis también. La lástima es que en agosto me pido de vacaciones y cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones hasta para el hobby. Muy bien. Vale. Pero salvo que se haga el día 1, con que se haga el día 2, pues ya tienes el día 1. Vale. Bob Ross ya. Sí, Bob Ross es en agosto. Que estamos a día 5, o sea que... Correcto. Ya hemos perdido casi una semana de uno de los retos que podría ser más costoso por lo complicado de tal. O sea que mal rollo. Y bueno, arrancamos la recta final. Venga. Pues entonces me toca a mí. Correcto. Pues yo me he metido en el apasionante mundo del pirograbado, que tenía leve experiencia, pero tenía alguna. Y como yo soy muy fan de los juegos de mesa, y concretamente tengo varios juegos ambientados en Chulu y demás, pues hay un súper juego de mesa que se llama Arcan Horror, el juego de cartas, el LCG,
Es un juego absolutamente extraordinario y que recomiendo a todo el mundo que lo juegue. Pues dije, pues me veía, realmente el juego es de cartas esencialmente y podría caber todo dentro de una cajita y es súper bueno porque tú te haces tu mazo y con ese juegas y te lo vas llevando de un sitio a otro. Entonces, mi idea era hacerme una caja chula para transportarlo de dentro. Cambié de plan dos veces. Es de reconocer que como está ambientado en Arkham y todo eso, mi idea inicial era hacerme el Necronomicon. Y encontré una caja de madera que tenía el Necronomicon. Y empecé incluso a pirograbarla. Lo que pasa es que luego me di cuenta de dos problemas. Bueno, el primero que el transfer, que ahora explicaré un poco cómo va, me falló un poco y se me emborronó, que eso daba igual porque lo podría haber lijado y empezar otra vez. Pero me di cuenta de que el libro que había cogido era muy plano y no me terminaban de caber algunos componentes que necesitaba que entraran. Entonces, tenía un libro enorme en el que no me cabían las piezas. Y entre eso, que el transfer no me funcionó, dije, pues mira, voy a coger una cajita más pequeña pero más alta, que me sea más cómoda de manejar. Y así, además, como había tenido ciertos problemas, digo, pues tengo un dibujo más pequeño, me da tiempo a terminarlo bien en el mes. El transfer me refiero a coger, que ya habéis visto al principio, que se ve la foto del monitor de mi ordenador. Sí. Diseñé, hice un collage ahí con un marco medio gótico que luego al final acabé cambiando. Lo imprimí a la inversa, ¿vale? Porque luego el transfer va, pues tienes que imprimirlo como en un espejo. Y lo pegas bien planito a la caja de madera y luego, con, a ser posible, con disolvente universal. A mí me funciona mejor que la acetona. La acetona quizá, si la mojas mucho, es más complicada. Lo vas frotando. Lo vas marcando también con alguna superficie un poco dura para que la tinta termine de calar y te deja la marca en la madera que no eche la foto de luego el dibujo marcado en la madera. Pero eso me servía ya para tener una guía sobre la que pirograbar encima. El pirograbador es el de mi abuelo. Ahí va homenaje a los abuelos, también lo digo porque Lumi sí, siempre también está. Menciona mucho. Mi abuelo le encantaba, él era profesor, pero le encantaba hacer cosas de madera y sigo teniendo el suyo, que es horroroso. Porque tú imagínate un pirograbador de esa época que se pone al rojo vivo, pero que tú lo ves rojo vivo, incandescente, la punta, que digo, esto es, ahora por 11 euros te compras uno que es virguería. Pero ese es, este es un infierno, mira la caja como es. O sea, que dice que es con el sabor de, pues de lo que es añejo, añejo. Pero es el que he tenido siempre, no sé si creo que nunca cambiaría a otro mejor, porque me encanta usar el de mi abuelo, al cual no conocí mucho, pero me hace gracia usar sus cosas. Y al final hice, me inventé algunas cosas porque al final me parecía muy soso y al final acabé haciendo yo un poco a mano alzada, medio freehand quemado, medio tal. Acabé pasando a ese diseño de Chulu y demás, que es un, ya digo, es un batiburrillo, un Frankenstein de distintas ideas de diseño de internet, más luego las que yo hice. Y al final terminé con la cajita, que la verdad es que se me ha quedado bastante apañada. Quiero hacerle unos tentáculos por los lados, pero no me ha dado tiempo. Pero no sé, creo que el efecto es muy bueno, está muy apropiado con el juego. Los componentes caben perfectamente porque es chiquitita, pero es bastante alta. Entonces, incluso algunos accesorios extras impresos en 3D que me los imprimió Custom Wargame caben muy bien para hacer las cartas como pianas jugables y demás. Cabe todo a la misma maravilla y es fenomenal para llevárselo de caja de transporte. Así que la verdad es que muy, muy bien, muy, muy bien. Te puedes llevar además barajas extra porque el juego se basa en ir fabricándote tu propio mazo, ir cambiándolo para cada la aventura en narrativa. Son ciclos de aventuras que completan una historia. No sé, tener una cajita de transporte para llevártelo a tus partidas es fundamental. Y luego le di una capa de aceite de almendra. En vez de barnizarla... Me ha hecho gracia lo de aceite de almendras dulces. Sí. A mí el sabor, como no me lo voy a beber, pero sí, esa caja me la pidió mi madrina porque ella era farmacéutica y consiguió un bote gordo y es la misma que uso yo para, yo hago artes marciales y para lijar las armas y luego darles una capa que se quede suave, es lo mejor del mundo y se queda hiper bien, mejor que barnizar, así que muy bien, el resultado de la caja, no sé, estoy contento, podría haber estado mejor, la única pega de todo esto es que en el transfer hay que tener cuidado porque la tinta que deja, sí, luego al pasarle el aceite, quedaba algo de la tinta, aún con el quemado y todo eso, sí. Y se emborronó una pizca. Tenía que darle otro lijado para terminar de quitar todo eso y volver a barnizar otra vez. Pero bueno, estoy contento, el efecto bastante resultó. Así que ya tengo tuneada mi cajita para jugar a Arkham Horror. Así que fenomenal. La tengo aquí, es hiper cómoda de manejar, no es truco de fotografía, se ha quedado chula.
Así que. A ver, guay. A ver, espera, espera. Que te pongo. A los que les guste el apasionante mundo de Chulu, pues fíjate qué diseño más guapo. Y nada, esto es paciencia, ¿eh? No hay que tener ningún talento especial. De hecho, esto podría estar mucho mejor. Pero vamos, está muy aparente, muy resultón, así que guay. Muy maja. Sí. Y bueno, así me salgo del mundo del modelismo como tal. Correcto. Que como me pediste no hagas lo de siempre, dije, vale, pues haremos una cosa muy distinta. Yo solo en él. Y bueno, quedamos Jason y yo, que como yo me subí al carro de Jason, yo creo que es mejor que empiece él explicando el concepto. Vale. Pues a mí, ¿por qué caja empiezo? Por la que tiene más fotos. Porque es que la otra es el prototipo, que esa es la que me voy a quedar yo. Esa como salió un poco culera, he hecho las fotos del proceso del que ha salido bien. Vale. Y me ha pasado un poco lo mismo que Manu. Hemos ido a un concepto parecido. Lo que pasa es que, espérate, si la del prototipo es en la que se ven. Bueno, el material desde el principio. Sí, pero la Steampunk tiene cuatro fotos de proceso. Vale, vale. La Cookie, es la que tiene como 40 y pico. Vale, vale. Pues vamos allá. Está por ahí Tonino, está por ahí Paqui. Está Tonino. Entonces la idea era hacer algo para que sirviera para jugar, pero no tiene por qué ser para jugar a Wargames. Y como bien ha dicho Tonino, esta academia le gusta porque tiene ese componente rolero. Entonces yo, mi idea era hacer una caja de dados, o sea, una caja para, ya no solo para transportar los dados, sino una caja para la partida de rol, en la que puedas llevar los dados, llevar lápices, sacapuntas y no sé, y que a la vez te sirviera como bandeja para tirar los dados. Bueno. Luego ya tuvimos la idea de, bueno, ahora lo iré explicando, porque la idea principal era para llevar los dados y llevar y tirar los dados. Yo no, era una caja portadados. Lo que pasa es que luego ya lo típico, que nos vamos viniendo arriba y se fue añadiendo más cosas. Vale, la idea era hacer, ¿os acordáis que yo dije? Yo quiero hacer cuatro, pero no voy a decir qué es, porque claro, somos cuatro en una partida de rol, pues era para hacer uno para cada jugador y uno para el máster. Pero como yo veía que no me iba a dar tiempo a hacer los cuatro y que tampoco tenía los conceptos de los cuatro, las cuatro cajas, pues entonces es cuando le dije a Lumi, yo quiero hacer esto. ¿Te mola? Me mola. Pues yo hago dos y tú haces dos. Y eso ya es más asumible. Claro. Entonces, yo he hecho la mía y la de Paqui, y vamos a ver el proceso de la de Paqui, que por cierto, todo esto lo tengo grabado en vídeo, y esta semana lo voy a editar, a ver si lo puedo sacar cuanto antes. Qué bueno. Entonces, como a Paqui le mola todo el rollo de hadas y tal, pues digo, bueno, voy a intentar hacer una caja cookie con una hada de temática. Y como yo no sé dibujar, yo me calqué una figura de hada de un este de vectores gratuitos, que no he robado el trabajo de nadie. Son vectores gratuitos. Bueno, entonces luego ya le hice el contorno en rotulador y lo pegué a una cartulina para recortarlo después. Voy pasando. Ah, bueno, que voy con... Claro, no va a vale, aquí viene ya el truc. ¿Qué cajas hemos usado? Claro, que es que son cajas de puros. Son las cajas de puros porque es una cosa que ya había visto hacer. O sea, esto no es nada nuevo. Esto se lleva haciendo en todo el mundo, pero yo quería hacer las mías. Entonces, esto los compré en Wallapop. Si es que me costó... no sé si por 10-15 euros
Bueno, por en concreto, 15 euros, 4 cajas. Joder. Y estas son cajas grandes, que luego pues encontrar más pequeñas, más grandes, lo que sea. Estos son, bueno, si lo podéis ver, que me, con la plantilla de corte, son 1, 2, 3, 4, medirá como 20 centímetros de largo. Está muy bien, es muy grande, ¿eh? Alto, es grandecillo. Entonces, aquí ya estoy haciendo esto, con, ¿cómo se dice esto? La colocación en seco, ¿no? En inglés es dry fitting. Aquí estoy probando ideas, porque la idea original era meterle purpurina. Pero claro, luego dije, a ver, una cosa. La purpurina es cosa mía, igual no a todo el mundo le gusta la purpurina. Y luego me dijo Lumi, es que eso es luego el mock-up. Eso es que entonces digo, Lumi, es que luego va a tener que darle resina o algo, porque si no la purpurina va a estar constantemente saltando y tiene razón. Entonces me acordé que entre todas las cosas que voy comprando del proveedor asiático, tanto online como físico, voy comprando todas estas cuentas que son para scrapbooking y ese tipo de cosas. Yo las compré en su momento cuando hacía cosas steampunk, pues yo lo sé, para hacer cosas y porque me gustan. Al final dije, no sé cuánto lo puedo usar. Pues mira, como 8 o 9 años después, al final le voy a dar uso. Y qué satisfacción, cuando pasa eso. Ya ves. Y las pequeñitas, que son como más transparentes, tienen como purpurina dentro. Y dije, perfecto. Marcado el tic, purpurina usada. Sí, entonces era como hacer la idea, como si hubiese un árbol en el fondo y el hada. El hada. Y el hada sentada en. Es que me suena muy mal el hada, porque es ella. Bueno, pero el hada no, es como el agua. Sí. Cosas que, o el aula. El español es muy raro. Es porque fonéticamente empieza por A. Y para no ser, sí, no repetirse el sonido. Pero el lenguaje está vivo, ¿por qué no lo cambiamos? Vamos a normalizarlo. Y yo quería poner la hada sentada en un. Mira, la hada sentada. Pues es que la gana. Igual que barandilla, vamos a normalizar barandilla. Leade. Sentada en una piedra. Leade. Virgen. Bueno, es eso. Y sentada en una piedra. Entonces ahí. Y ya le puse las cuentas así en. Para ver si quedaba bien. Digo, bueno, venga, vale. Y las esquineras esas las puse porque me gustan a mí y ya está. Me parece que quedan cookies. Y tengo un montón. Bueno, y si hay una hada, tenía que haber mariposas y libélulas. ¿Por qué? Porque tengo un montón y me gustan también. Esto es así. Para evitar la cacofonía, hereje. Sí, mira, pues, la mira, amalgama se dice. Es verdad. Pero en un comentario podéis seguir, ¿no? Dice Tonino, si es una hada. Es el momento pensar ahora en esto. O sea, ¿no? Es que como hay retraso, estoy esperando a que salga la foto porque no me acuerdo cuál. Dice Tonino que si es una hada pequeña, es ladilla. Es ladilla. Dice, el hada me suena muy refrescante en esta fecha. Hada. Vale. Lo llamo croquis. Sí, lo llamo, me gusta croquis. Suena cookie. ¿El croquis o la croquis? ¿Y eso? Ostras. Porque acaba en is. Ah, pero si es la croqueta, será la. Es verdad, es el croquis. Por compensar, claro, por la paridad. He usado un cartón pluma para lo que es el fondo. Para que los dados no rueden directamente sobre la madera y, como has dicho tú antes, que no haga un ruido que parezca aquello. El apocalipsis. La caja, cuando cierra, tiene como las lengüetas estas en los bordes que están como encajadas, pero yo las he pegado con cola blanca para que no se salgan, porque luego como lo voy a forrar todo con terciopelo, digo, pues para que no se vaya moviendo dentro, que esté todo quieto en su sitio, que no se me salgan las cosas. Eso, y ahora estoy colocando la. Bueno, colocando, estoy. He recortado las piezas de cartón pluma y las estoy colocando para ver que no se me haya quedado corto o si no me haya quedado muy largo, poder ir recortando. Entonces, veréis que he puesto ahí como para meter dos juegos de dados, una zona para
tirar los dados y la otra para meter los lápices. Y ahora, pues ahora me tocaba forrar todas esas separaciones con el terciopelo. En este caso rojo, porque no sé, me parece más bonito el rojo. Ya está. Y también porque el verde tenía verde y rojo, y digo, por rojo. Porque el verde no me quedaba, digo, por rojo. Y aquí es, como el terciopelo es autoadhesivo, y además el pegamento es bastante fuerte. Así que, avanti. Tío, pues el acabado se te queda brutal, ¿eh? Este sí, el primero. Luego veremos el otro, que ese es el primero que hice. Que ese veremos que no ha quedado. No ha quedado tan oscuro. No ha quedado tan limpio. Pero ese, como es para mí, no pasa nada. Vale, aquí en la zona donde se van a tirar los dados, he pegado el terciopelo sobre un cuadrado de goma Eva fina. Claro. Amortiguar. Y es claro, y eso sí que va en el fondo, es la única parte en donde le he puesto goma Eva. También porque era más fácil poner el terciopelo de esta manera que no poner un, porque era más fácil, ¿no? Y he usado cola de contacto. Espero que Lumi esté orgulloso porque no he usado terciopeladora. Bien, bien. Usar cola de contacto. Estoy orgulloso, vale. Yo también la he usado. Vale, y aquí lo que hice fue hacer con alambre de manualidades, porque es mucho más maleable, mucho más blandito que el alambre de ferretería. Hacerle como si fuese el esqueleto de las alas. Porque luego pensé, cuando lo vaya a pintar, no se va a ver el dibujo de las alas, se va a perder con el cuerpo. Tengo que resaltarlo de alguna manera. Todo esto, entonces, en mi cabeza era así. Entonces dije, lo que voy a hacer es hacer el contorno y hacer el dibujo de las alas con alambre. Para luego, cuando lo pinte, se quede una cosa separada de la otra. Luego he usado imprimación de esta espesa del proveedor asiático, que en inglés se llama gesso. Gesso, sí. No sé si tiene traducción en español. No, porque en realidad es italiano. Ah. Exactamente, no sé lo que es. Aquí lo llaman imprimación. Es una imprimación con carga, que se usa, por ejemplo, para lienzos y para superficies, cuando luego quieres aplicar una pintura, ¿sabes? De hecho, creo recordar que se utiliza sobre todo para frescos. Dice, dice que no están pensadas para pintar en principio, ¿no? Que, claro. Ya. Claro. Yo lo que he visto es que mucha gente usa esto como también lo llaman pasta de textura. O sea, y lo usan con paleta, o sea, para pintar, pero como con paletina. Y luego el gesso es una pasta hecha con yeso, pigmento blanco y cola que se utiliza para dar una capa de imprimación. Es parecido a la tiza y sirve para preparar telas, papeles o maderas antes de aplicar una mano de pintura, esmalte o barniz. Yo la uso para dar textura. Para que te hagas una idea, es básicamente es muy parecido a lo que me hago yo para sellar el polistireno, que de eso tenemos un tutorial en YouTube. Claro, yo lo uso sobre todo para como imprimación, pero también como para dar textura. Sí. Porque como es casi es una pasta. Como quien dice. Sí, sí. Entonces, yo lo que he hecho es que. Yo el mío me lo hago con tapajuntas. Claro, es que a mí. Es que luego veréis que ha habido sitios donde lo he usado como tapajuntas. En el otro. Entonces, aquí lo que he hecho es aplicar la pincel y luego con la esponja ir esturreando para darle texturilla. Qué bueno. Y el árbol para hacerle lo que serían las, ¿cómo se llama?
el dibujo. La beta, sí que he usado la termocoladora para hacer las tiras, pero la he pegado con cola de contacto, no con la madera. Y aquí he usado la misma técnica del gesso y la esponja. Que en realidad luego toda la caja la he pintado así. Las fornituras estas, las filigranas, como son metálicos, eso lo he pegado todo con... Eso se lo quería yo poner a mi caja, pero no me llegaban a tiempo. Digo, bueno, pues ya. Los añadiré después. Son guapísimas las cajas. Bien. Eso los he pegado con este bicomponente. Epoxi. Con epoxi. Como es metal, no me fiaba, tío. Digo, pues ahí, a cholón. Y luego me pareció chulo hacer la caja, en vez de pintarla, hacerla como si fuesen colores tipo nocturnos, tirando siempre a la fantasía, como si fuese tipo nocturnos, marra nebulosa. Entonces he usado sobre la base negra, rosas, turquesas y morados. Y lo he puesto así como a esturreado, aprovechando la textura del... Como los laterales de la caja tienen la marca de los puros, pues he tenido que rellenar con tapajuntas. ¿Por qué? Sí. Porque el gesso que hice con la primera caja es demasiado fino. Y no me acababa de cuadrar. Así que la segunda bien, con tapajuntas. Y para conseguir el efecto así más tipo nebulosa, pues lo más fácil era hacerlo con aerógrafo, claro. Con el aerógrafo. Y luego todos los laterales también los he pintado de la misma. Jodido, qué bueno, ¿eh? Aquí se ve el final, está brutal. Luego el rollo al estrellado, pues eso lo aprendí de Lumi, que era mojarte la mano el guante con la y ir salpicando con la mano. Sobre los que pintan con spray en la calle también lo hacen mucho. Sí, de ahí es la técnica, sí. Sí, eso es el, o poner el pincel delante del aerógrafo y pegarle disparo y que salpique de pincel húmedo. Eso lo intenté, pero me salió mal. Eso lo que pasa es que... Tuve que limpiar. Claro, ahí lo que pasa es que te va a hacer línea, te va a hacer salpicón. Imposible. Y claro. de hecho, como mejor queda es utilizando pintura de spray. Porque es muy líquida y entonces sí, claro, que saltan gotas. El acrílico tiene más cuerpo y tiende a hacer churretón, tiende a hacer rayas y... Claro, que es lo que me ha pasado. Hay alguna, pero no pasa nada. Primero, no puedo usar sprays en mi casa y segundo, tampoco tenía. O sea, claro. Entonces aquí es donde ya empezamos a ponerle más azúcar, porque a mí no se me había ocurrido, que me dijo Lumi, ¿y si le ponemos en la parte de arriba de la caja una pizarra veleda, una pizarra blanca, para apuntar los puntos de vida y toda esa movida? Yo lo que pasa es que le di una vuelta de tuerca a eso, porque pegué la veleda, o sea, pegué lo que es el adhesivo de pizarra blanca sobre una plancha de imán que compré para imantar la caja para las minis, pero el imán, la placa ese de imán del proveedor asiático... No pega tanto. Pero para poner un imán con dos posis, pues sí que va. De muerte. Entonces ahí es donde he puesto el Veleda sobre el imán. Qué bueno. Y ya el imán pegado a la caja. Es completísima, ¿eh? Y ahora ya el vídeo. Quítale el sonido, por cierto, si hace falta. Pues no, lo he hecho deprisa corriendo y se me olvida quitarle el sonido. Pero que súper acabado, ¿eh? ¿Te planteas ponerle terciopelo también a la base, a la parte de madera de abajo? Es verdad, sí que lo podría poner, sí. Ahí sí, igual negro. Sí. Mira, eso además no me gustaría nada. Eso. Lo de los imanes así, lo de los imanes se me habría molado, pero no tenía imán. Dios, qué bueno lo de poder pegarle ahí, qué bueno está eso, lo del que se te pegue con otros imanes al propio frontal, ¿eh? ¿Le has dado algún tipo de barniz a la caja para proteger el trabajo
No, aún no, pero sí que debería de barnizarla. O sea, no sé si te lo planteas o no. O... Sí, sí, tendré que barnizarla. Lo que pasa es que para la academia no me da tiempo. Como no, 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 no. O si el profesor no hubiera dicho nada, nadie lo sabría. Perdón. Porque el profesor se tiene que llevar para saber si sobresalen tu matrícula. Ya sabes en qué te has quedado, es porque le falta el barniz. Es verdad, es verdad. Y la vas. Ah, bueno, y las partes metálicas las he pintado de verde primero, con un verde así tipo jade, para luego darle un pincel seco de bronce, para que se queden ahí envejecidos. Porque se tarda mucho en hacerlo, pero esto se vende, esto se pone a la venta y se vende. Bueno, no se tarda tanto. Una vez que, si tienes la idea clara de lo que vas a hacer... Que es el primero que veremos ahora, no lo tenía tan claro y no salió. Tomar las decisiones es lo peor. Claro. Brutal, ¿eh? Es preciosa. Es preciosa. Y ya no paro de pensar en cuántas cajas de Purmo me voy a comprar por Wallapop. Vale, y esto para no repetir el mismo proceso otra vez, porque el proceso en realidad es el mismo, lo que cambia es la decoración. Ajá. Entonces, esta no es la idea original que tenía. Porque la idea original yo quería hacerla como si fuese de piel, o sea, como si fuese piel con ojos y tentáculos y tal, pero dije, me estoy viniendo arriba y aquí tengo que modelar y pintar ojos y cosas. Dije, steampunk, que se me da bien y se me da rápido. Entonces, el steampunk yo que he hecho así es ir aprovechando piezas de DM. Y todos los remaches son los cristalitos estos que venden en el proveedor asiático, vienen una tira de 200, que son cristalitos, pero son todo pegado. Luego aquí, como yo no soy partidario del steampunk, de cubrirlo de cola y tirarle cosas de encima y lo que se quede pegado, ahí está, eso, y ya es steampunk. Entonces, yo si pongo engranajes, me gusta que tenga un sentido. No haya dos engranajes pegados ahí porque sí. Porque ¿qué hace un engranaje ahí pegado? Entonces, con los aros de los kits de estos de DM de Lumi, hice como si fuese una elevación, o sea, como si fuera tubo, y dentro coloqué los engranajes como si encajasen unos con los otros. Claro. Y en un molde de silicona puse resina ultravioleta y fui haciendo una capita para que fuese tipo cristal. Es buenísimo, ¿eh? Y luego todo pintado de bronce y weathering como si no hubiese un mañana. El colorido es precioso, el azul de base ese de fondo del óxido es preciosísimo. Y chorretones. Este, por ejemplo, este no tiene imán. ¿Por qué? Este no tiene imán, porque no tenía imán. Ah, vale. Es un buen motivo para no poner. No, y porque ahora veréis que es que no me cabía tampoco el imán. Porque como el interior me ha quedado un poco raro, porque he tenido que parchear. Por ejemplo, en la esquina izquierda inferior veréis que hay un trozo de parche de terciopelo puesto por encima. Ese es. Y no encajan bien los separadores, no encajan bien. Bueno, está brutal. Entonces, oye, ¿cómo el tiro de los dados con el fondo verde es a propósito? ¿Para que te haga juego? Digo, no puede ser casualidad, ¿no? Vale, vale. Entonces, como el interior me quedó un poco raro, uno dije, ¿qué es lo que mejora todo este? ¿Qué es lo que puede mejorar esta caja? Dale al vídeo. ¿Qué vídeo? que es un vídeo, vale, vale. Sí, el último es un vídeo, venga. Venga ya, enciende los LEDs, hombre. Si estoy viendo los bordapilas. Ya, a lo mejor lo has visto tú, a lo mejor no lo han visto los demás. Además, tú ya lo sabes. Podría imaginarlo, pero ya me habéis chafado la sorpresa.
Claro, porque yo ya te envié un vídeo con los LEDs encendidos y te envié una foto. Yo te, de momento aquí todavía se ve solamente que está borrando la pizarra habilidad. ¡Qué bueno! Pues te ha quedado muy guapa, tío, aún con los... con los... wow. Truquitos, ¿sabes? Con los... con los parchecitos, ha quedado muy chula. Y ya está. Guapísima, tío. Entonces, como en la parte de atrás van todos los cables y los LEDs... Claro, dice, no te cabía el... Claro, ya no me cabía. Si ponías, ya no cerraba la caja. Pero claro, ya ves tú que el imán es un milímetro o dos. Sí, pero lo justo para que no... Pero ya es una caja de pulos, tampoco es hiper profunda. Correcto, ya no cabían. Ya. Qué súper puntazo. O sea, es brutal, ¿eh? Es brutal. Qué trabajazo. Qué bien acabado todo. Qué redondo es. Qué redondo. Dan ganas de hacerle un molde y que eso salga de una todo el rato. Mira, eso sería una buena forma de hacerlo rápido. Hacer la superficie y luego pegarle en la caja de puro directamente. Y ya está el Jason sacando su aspecto. No, hombre, no. Y bueno, wow. A mí me toca hacer la de Tonino. Mm. Entonces, que por cierto, bueno, ahora lo contaré. Yo tenía una también de estas, de como de doble caja, que tiene tapa interior. Y como Tonino es muy fan de Evil Dead, igual que yo, y tenemos un pasado de noches noches en las que la gente se va a dormir y nosotros nos quedamos viendo El Ejército de las Tinieblas, pues dije, porque uno de los temas a la hora de hacer la caja era el libro, que es algo, o sea, hacer un libro era algo muy muy apañado y muy evidente, y por supuesto si le hacía un libro a Tonino tenía que hacerle el Necronomicon. Que aquí he hecho un poco mi versión, porque he cogido la cara del Necronomicon clásico, pero luego le he ido añadiendo cosas de, pues por ejemplo, la oreja de la serie, las costuras del remake, y he ido, le estoy dando ahí mi batiburrillo personal. Entonces, me dibujé las formas para después cubrirlas con lana, todo lo que eran los contornos, y utilizar algodón y cola blanca para hacerle toda la textura de encima. Básicamente porque como ya he utilizado muchas veces esta técnica y me da muy buen resultado para simular así superficies orgánicas y tal, pues me molaba para ese proyecto. Funciona como va a quedar, vas a tiro hecho. Sí. Y bueno, ahí veis un poquito el montaje con la lana, todo pegado con termoncoladora directamente, porque como luego va cubierto de algodón con cola, claro, blanca, todo queda hiper pegado. Sí, al final la textura tiene que ser como rugosa, o sea que casi cualquier cosa te aporta ahí a, sí, al grano. Mm. Y bueno, los separadores, yo en mi caso he optado por el DM, porque no quería tampoco meterle demasiado espacio dentro. Y ha sido un poco complicado porque había que hacerle una caja de goma EVA para lo que es el tiradados. Yo directamente lo que he hecho ha sido cortarme la goma EVA, forrarla en fieltro y pegarla con la de contacto a la caja. De hecho, no tengo más fotos. Creía que había sacado más fotos, pero bueno, es igual. Porque, claro, y aquí es donde ha venido el tema. Y es que no me ha dado tiempo a terminarlo. Vale. Sí que me ha dado tiempo de forrarlo casi todo. Le he puesto... La mía va sin imán. Va a la pizarra veleda.
Me falta forrar este trozo de aquí, nada más. Este, el tiradado, sí que va con goma Eva. Y yo le estuve dando varias vueltas, porque claro, esto se presta mucho también a poder usarlo de pantalla, de máster. Claro. Pero ¿qué pasa? Que Tonino no es de usar pantallas. Entonces, si él quiere una pantalla, yo le hago una pantalla en condiciones. Pero esto, al final que sea lo mismo, para llevar, ¿sabes? Para llevar el material de partida cuando le toque jugar. Y no tenga que ir cargado de 20.000 cosas. Lo voy a terminar esta semana. O sea, solamente me falta forrar ese trocito de dentro, pintar el contorno haciendo el efecto de hojas, terminar de pintar la superficie y luego sí que aquí ponerle unas costuritas con un hilo y tal y dejarlo rematado. No le queda tampoco tanto trabajo. Lo que pasa es que no me ha dado la vida. Y de hecho, para hacer la mía, no es que no me ha dado para nada, porque tengo aquí la caja. ¿Ves? Con todas las marcas del tabaco tapadas con pasta. La tapa, esta, lo malo que tiene es que es de las de tapa sencilla. Entonces, las bisagras y los cierres y todo eran muy malos, así que he optado por quitárselos. Además, la tapa no se va a apreciar, pero bueno, sí que se aprecia, que se me partió y tuve que volver a pegarla. Adiós. De hecho, ahí se ve la grieta en la pizarra veleda. Pero yo esta yo creo que me la voy a hacer sobre todo para jugar a One Page Rules. Y por eso lo de que la tapa se quite, porque así se queda solo la caja con los dados para poner en mesa y poder tirar en mesa los dados. Qué bueno. En Wargame, que es de esa forma más útil. Y la tapa simplemente con esto, pues para ir apuntando puntos de control, sí, o cualquier cosa que haga falta durante la partida. Y le voy a hacer algún sistema en el que embuta la tapa. Y a lo mejor aprovechando kits de DM de estos que diseñé, que tengo algunos que tienen como un avisagrado así que engancha, no lo sé. Ya la iré resolviendo. Pero bueno, lo primero es terminarle esta a Tonino para que el próximo día de partida se la dé. Y... ¿Qué temática le vas a dar a tu caja? A mi caja, Grimdark. Vale, Grimdark. Seguramente haga un rollo así industrial, Grimdark y con hongos. Ah, porque, claro. Como es el tema de mi ejército, pues. Me parece. Pues una pasada. Buah. No le vas a poner. Bueno, no tiene sentido que el Necronomicon lleve muchas luces, porque por lógica no te planteas meterle LED ni nada de eso, ¿no? Espérate, que he minimizado cosas. Ah, vale. Ya está. No, LEDs ninguno, o sea. ¿Qué es el rollo orgánico del libro? Dice Tonino, qué brutal. No te ha dado tiempo ni a fumarte los puros. Lumi, pero en la última tenías que haber dicho que has intentado recrear una verdadera caja de puros. Sí. Qué bueno. Así que nada, pero así por lo menos le he quitado faena a Jason y él ha podido terminar las suyas bien. No, muy bien, pero pues joder. No, y además que yo lo de hacer el Necronomicon me lo he gozado, O sea, esto me lo. Uh-huh. Los ratitos que le he podido echar me lo he pasado muy bien. Y luego es verdad que si lo acabas, lo bueno de este mes era eso, que al final no es que te quites el mes, pero que te sirve para algo, entonces es guay, porque parece que no es otra pieza que no sabes dónde poner, y si volvemos a lo de Semi-Muppet, todavía tiene buen sitio para guardar cosas, nosotros ya no. Así que. Efectivamente, digo, mira, que tengo una utilidad al menos, por cierto. Así el sitio que ocupa lo ocupa con un sentido. Pues muy bien, la verdad es que espectacular, ¿eh? Me molan un montón. Ahora estoy hiper encebollado a conseguir cajas de puro. Esto es fatal, ¿eh? No puede ser. Qué desastre. Dios mío de mi vida. Mira que a mí todas las cajitas de madera me molan. Ahí están, míralos. Es verdad. Te puedo dar alguna. No, esas son para ti y para tus vicios.
Ahora no me intentes. Yo tengo mi propia porquería, no me des la tuya también, ¿eh? Aquí cada uno con sus traumas. Yo solo digo que si quieres caja de puros, tengo tres o cuatro. No disfraces de generosidad lo que sabes tú muy bien que es limpieza. Y no te lo agradezco un montón. Pero que no, ya me conseguiré yo las mías, sí, no. Mira, Oscar te se va. Venga, buenas noches. Pues nada, sí, señor, pues una super academia, ¿eh? Sí. Ideas chulas, ideas distintas, métodos distintos, utilidades distintas. Y la de agosto. Vamos a ver cómo va, ¿eh? De hecho, tengo puesto ya el código, el comando para el chat de la de agosto, Bob Ross. Qué bueno. Frija, la mano alzada. Vamos a ver qué hacemos. Yo necesito que se me ocurra una idea mejor que la que tengo o esto va a ser fatal. Ya me puedo mirar. Porque vamos. Yo aún no sé lo que voy a hacer. Voy mirando alrededor a ver qué tengo. Yo necesito que se me ocurra otra cosa. Como me quede con la que tengo, me va a dar el mes que me queda. Y tiene que, la idea de la academia tiene que ser un poco más sencilla. Pero como me dé por encebollarme, mal rollo. Además, con un éxito poco probable. Así que ya puedo pensar algo mejor, porque si no. Espera, más... espera que Celia dice, yo voy a ir literal con el título. ¿Qué dices? Sí. Va a hacer Happy Accidents. Y va a pintar un pájaro que tiene un pequeño amigo que viene con él. Madre mía. Pues nada, valentía este mes, ¿eh? Y quede como quede. Que yo, ya visteis lo con la resina, tuve mi accidente y aquí lo traje y aquí lo enseñé y no pasa nada. Y aquí con el también el pirograbado, tuve mis cosas y cambié de plan. O sea que aquí vamos a enseñar lo que salga. Y ya está. Mira, carca, yo lo tengo clarísimo, nada. Pues... Dime, Jason. No, ah, pensaba que ibas a hablar. No. O habrá sonado algo. Pues tenéis una, dos, tres semanas y media. Tenemos. Yo tengo que hacer el mío. Sí, bueno, tenemos todos. Sí, pero vosotros podéis hacerlo, ¿no? Pero yo lo tengo que hacer. Y con este caló, amigo. Con este calor que nos vamos a ir ya, porque... Sí. Vamos a ello. Necesitas quitarte esa pajarita. No, ya me he adaptado. Y yo esta camiseta. Así que, oye, un placer como siempre. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en la academia. Totalmente, y en verano, ¿eh? Y en verano. Es difícil todo, ¿eh? Es difícil todo. Y agosto también es un mes difícil, ¿eh? Y os agradece de antemano ya, ¿eh? Sí. Así que nada, nos vemos en la siguiente. ¿Por qué? ¡Nos vamos de vacaciones! Mañana no hay directo. ¿Habrán directos en agosto? Habrá alguno que me tengo que pintar. Tengo mucha plancha, tengo mucho escrito que pintar. Pero un poquito de vacaciones para seguir en el ordenador editando vídeos para septiembre. Así que nada, que lo disfrutéis mucho. Beber mucha agüita, quedaros en la sombra y comer mucha sandía, que tiene mucha agua. ¡Oh, qué rica sandía! ¡Hostia, me comí ahora media! Media sandía. Sandía, voy mañana por sandía. Y...